de regreso los espectáculos, antes que nadie, mejor que cualquiera, solo aquí en Sale el Sol. Les cuento, compañeras, señoras y señores, que un nuevo round en la bronca entre la familia de don Vicente Fernández y la empresa de televisión. Ahora, tres distintos jueces federales de amparo concedieron una suspensión a doña Cuquita para que sigan surtiendo efecto las medidas que impuso el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que la televisora no transmita la bioserie. La defensa de la familia adelantó que este día se pronunciará sobre una suspensión que obtuvo la televisora por parte de un juez. El despacho afirma que esa suspensión provisional se condicionó por la juzgadora a que las medidas dictadas por el INPI no estuvieran consumadas y si lo están, finalizó diciendo que la piratería no está protegida por la libertad de expresión. O sea, ¿la van a cancelar o pues qué? Pues es lo que da a entender este comunicado, porque ya ves que primero pusieron las denuncias, luego Televisa se ampara y ahora echan para abajo el amparo para que ejerzan las medidas anteriores. Entonces, hoy nos enteraremos. Me imagino que ahora sí, entre los abogados, como salió un meme, lo vieron todos los abogados así trabajando. Con el gatito en la computadora. Ajá, sí. Porque, pues, para defender y que se logre transmitir toda la serie. Pero yo no sé si... Yo creo que ganar tiempo. Ganar tiempo mientras, pero estos procesos normalmente no son rápidos y ahora todo está pasando rápido. Oye, pero ha sido, también vamos reconociendo las cosas, estrepitosa la caída del primer día al tercer día. Perdió casi 1,000,000 de espectadores. Pues bueno, sí. La realidad es que todo el mundo estaba pendiente de qué es lo que había pasado, porque todos estábamos hablando de la serie, de los pasajes oscuros que se tocan en el libro. Y fue un primer capítulo muy fuerte, ¿no? La gente estaba como muy a la expectativa de qué es lo que iba a pasar. Claro, sin embargo, pues son buenos números. Sí. Pero ahora esto sí que ya es guerra entre juzgados y abogados y no sabremos si actúen tan rápido como pues ya hoy es viernes, ¿no? Pero o sea, ya hoy van 5 capítulos, entonces a ver si lo alcanzan a suspender. Y en Puente no creo que, que avance mucho. El lunes seguramente seguiremos viendo la serie, pero mientras está este pleito, yo he escuchado que la producción habla hasta de una segunda temporada. La están haciendo ya. Sí, entonces pues van con todo, ambas partes, a ver quién la libra. Otra polémica importante que se ha hablado sobre Vicente Fernández fueron los problemas que tuvo con Juan Gabriel. La periodista Olga Wornat sostiene que hubo un encontronazo entre ellos por dinero. Carlos Calderón, amigo de Juan Gabriel, revela que presenció ese altercado. Algunos dicen que hasta cachetada hubo. Muchos han sido los rumores de que Gerardo Fernández, hijo del Charro de Huentitán, amedrentó y amenazó a Juan Gabriel. Fue un momento de terror. Haz de cuenta que estaba viendo una película de narcos, estaba viendo una película de acción, donde nosotros llegamos, yo me refiero a, en paz descanse, dos grandes amigos, que fue el maestro Jorge Salinas, un gran compositor, la señora Isela Vega, Juan Gabriel también, en paz descanse. Iba el chofer que nos ponían en turno, llega una camioneta y nos intercepta. Entonces se pone así, se bajan unos tipos armados, literal, o sea, armas largas, eran como 6 tipos. Carlos Calderón, amigo de Juan Gabriel. Llega un tipo que de repente empieza a agredir a Juan Gabriel, le da unas palmadas en la espalda, así fuertes, y le dice, a ver, te estás pasando de listo y todo. Dice, a ver, ¿y tú quién eres? O sea, ¿qué onda? O sea, ya lo conocía, pero ¿tú quién eres para estarme reclamando? ¿Qué es lo que está pasando? En aquel entonces, Juan Gabriel recurrió a su amiga Silvia Urquidi para solicitar ayuda y unir fuerzas con el empresario para que retirara a Gerardo Fernández y su séquito. Silvia se viene desde la Ciudad de México hasta Tlaxcala, un par de horas, 3 horas, no sé, fue un relajo. El show empezó ya tarde, el palenque, ya la gente estaba desesperada, vuelta loca. Ven, imagínate que de repente en un palenque empiecen a llegar militares y empiecen a checar todo el palenque, y que vi más de 100 personas militares
que fueron a resguardar esa situación. A resguardar a Juan Gabriel. A Juan Gabriel y a todos a nosotros, cuando vio que ya empezó a llegar mucha gente, que sí, pues él tenía 6, nosotros teníamos 100, ¿verdad? Pues ya como que él le bajó un poquito a esta situación y se retiró. La verdad, fue un momento muy terrible. Yo en ese momento yo me imaginé que a lo mejor iban a matar a Alberto. Gerardo Fernández se retiró del lugar y sin que Juan Gabriel le diera un solo peso. Alejandro se acerca al hotel, platica con Alberto y le ofreció disculpas por ese incidente que él no sabía. Hasta después se enteró lo que había pasado y le ofreció disculpas a nombre de la familia Fernández. Soy Flavio Machuca y seguimos en Sale el Sol. Mira, yo la verdad no sé si la persona esta que salió en realidad haya sido tan cercano a Juan Gabriel o nomás quiera aparecer en los medios, porque bueno, no lo sé. Pero hay un cuate que se llama Jorge Luis Sánchez, que trabajó como 25 años pegado a Vicente Fernández y pegado a Alejandro Fernández. Trabajaba en la oficina de los Fernández, era el road manager de todos los shows. Uh-huh. Entonces, yo vi un millón de cosas con él y él me manda este mensaje cuando oyó a Olga Wornatel. ¿Dónde está el micrófono? La oficina de Ralph Hauser manejaba a Juan Gabriel y a Ana Gabriel, pero las fechas las vendía en México, en Los Palenques, Gerardo, y quien robó a Gerardo fue Juan Gabriel, nunca ni Ana ni nadie. Gustavo, la oficina de Ralph Hauser, hijo, era el manager de Juan Gabriel y de Ana Gabriel. Él no podía vender aquí en México por ser extranjero y las fechas las vendía Gerardo a los palenqueros. Y Gerardo adelantaba dinero a Juan Gabriel, que nunca le pagó Juan Gabriel. Wow. No reveles mi nombre nomás. Oh. Pero justamente ayer platicábamos que también existen señalamientos de allegados que tuvo problemas con Ana Gabriel. Ayer aquí incluso lo platicamos. ¿Sí? Pero bueno, es que cuando hay dinero de por medio y tanto, sí, siempre hay problemas. Oye, pero Ana Gabriel me manda un mensaje diciendo que en realidad la que lo robó no fue Gerardo, sino otro Jerry Fuff o una cosa así, que era otro, Gerardo. Una persona intermediaria, que no Gerardo. Eso dice Ana Gabriel. Y en medio de este escándalo, la familia Fernández comparte una feliz noticia, que está bien padre esta. Uh-huh. El nacimiento de Mía, la hija de Alex, el potrititito, la segunda nieta de Alejandro. Esta tierna imagen muestra a Alex Fernández sostener por primera vez a su hija en brazos. Su nieta. No, pero es que es el hijo, sí, de Alejandro, sí, Fernández. Sí, sí. Es Alex. Que... Exacto, como yo estoy clavada en decirle a Alex. Alejandro y Alex. Ajá. El mensaje del potrillo en redes sociales fue: gracias, vida, nada más puedo pedir, los amo, Alex Fernández. Y el feliz papá no pudo contar su felicidad. Sí. Oficialmente soy el hombre más feliz del universo, gracias, amor, por el mejor regalo. Felicidades. Ay, no, y es que ese padre momento cuando te agarran el dedo. La manita. Ay, no. Es mágico, de verdad. Muchas felicidades. Que por lo menos ya es un respiro, ¿no? Para la familia de después de... Un momento de alegría. Sí, ¿no? lo que han vivido tras la muerte de Vicente Fernández, ahora con estos pleitos que traen. Acaban de celebrar el primer cumpleaños de... Ay, no es Camila. Cayetana. Cayetana, gracias. Y ahora el nacimiento de Mía, que qué rápido se fue el embarazo. Se fue de volada. ¡Qué rápido! Y estas fotos a mí me encantan porque sí, es como un compromiso, ¿no? Cuando un bebé te da la mano, es un compromiso para que lo lleves de la mano hasta totalmente donde sea posible, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y luego a muchos se les olvidan esos compromisos. Mm. Pero bueno, en otros temas, tras ser denunciado por una de sus exparejas, el actor Pascasio López permanece detenido en Guadalajara en una audiencia de vinculación a proceso y de hallarse elementos podría pisar la cárcel. Este jueves el actor
fue llevado ante las autoridades de Jalisco luego de una orden de aprehensión liberada por un juez de control. Juicio oral y de ejecución penal especializada en violencia contra las mujeres. La denunciante se llama Sara Nichols y acusó a Pascasio presuntamente por haber abusado de ella. Uh-huh. Ellos trabajaron juntos. El histrión la agredió sexualmente en esa ciudad, en Guadalajara. Esta no es la única denuncia en contra de Pascasio, ya que hace algunos meses Vanessa Bauche, de la misma serie donde trabajaron juntos, sufrió de acoso laboral por parte de él en los últimos años. Y sí ha tenido escándalos con algunas exparejas sentimentales, como por ejemplo Ivonne Montero. Ella misma hizo declaraciones, sí, ¿se acuerdan? Sí, que Pascasio, sí, él ya le había dicho que terminaban y la sorprendió en una gira con una cena y ella no pensó que la cena era para decirle cásate conmigo y cosas muy curiosas. A nuestra querida Vero también. Vero Tucen también fueron pareja y la trató mal. ¿Ah, sí? Sí, tiene Irán Castillo, o sea, tiene una larga lista. Sí. Sí, tiene una larga lista de mujeres a las que no ha tratado bien. Fíjate que cuando Vanessa Bauche declaró esto, algo comentamos y consiguió mi teléfono este señor Pascasio López y me dice, mira, en mi vida he oído de ti. Y yo, pues yo tampoco de ti. Y pero ¿sabes qué? ¿Por qué no me invitas a tu programita para que tengas, aunque sea una vez en toda tu vida, un actor de Hollywood? Le pregunto, ¿y quién va a venir? Dice, ¿yo? Pues sí tiene, o sea, no, pues no, películas no. En o sea, Hollywood. Y que, mucho menos con esa forma de pedir las cosas de invitar, no, ¿verdad? No, no son maneras. Pues habían dicho que iba a estar en la película de Sylvester Stallone, ¿no? Sí, entonces sí ha tenido películas, pero qué mal que pues la fama que ha adquirido como actor lo desperdicie de esta manera, maltratando a las mujeres. Porque en el y violándolas. Caso, en el caso de Vero Tucente, ella declaró que un día que le dijo que ya por favor se retirara, él se acerca a darle un beso y le arranca un cacho de labio y la deja sangrando. Eso es lo menos que hemos oído de Pascasio López. En realidad se llama Jorge. Uh-huh. Y bueno, pues varias mujeres han contado que es violento. O sea, se llama Jorge, se puso Pascasio. Y se puso Pascasio. Lo importante es que las autoridades están trabajando. Dejemos que esto tome su curso y que se haga justicia, porque es lo que siempre hemos dicho. O sea, empiezan porque las mujeres así lo han declarado de una manera y como no pasa nada, siguen y siguen y siguen. Y crece, hasta claro, que pasa algo como lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, ojalá las autoridades, pues, hagan justicia para todas. Porque creo que con que una denuncie, las demás se podrán sentir tranquilas. Sí, claro, y que no también sigan haciendo lo mismo. Pues ya son muchas personas, sí, que dicen lo mismo de este cuate, ¿no? Oigan, y yo les cuento que hay más noticias sobre el caso de Octavio Ocaña. Su familia continúa en pie de lucha para exigir justicia tras la muerte del actor que ocurrió en octubre pasado. Pues se informó que un juez determinó separar de sus cargos a un policía y una paramédica por la difusión de imágenes de la muerte del actor. Ambas personas enfrentan acusaciones por supuesta violación a las leyes de inhumación y exhumación, por lo que las autoridades judiciales iniciaron un proceso en contra de los imputados, quienes no podrán continuar en sus cargos hasta en tanto se realizan las investigaciones. Un juez determinó un plazo de 144 horas para que determinen si es que son vinculados o no a proceso, y es que se dio a conocer que tomaron imágenes del cuerpo de Octavio en la morgue e intentaron venderlas. A mí me las intentó. ¿En serio? Vender. Qué sí, mal, claro, qué mal. Qué lamentable. Mira, las mandaban en baja resolución. En resolución, pero era espantoso, espantoso. No, pero qué feo que hagan eso. Que... No puedes lucrar con eso. Qué bueno que castiguen a estas personas, porque si no, claro, también pues se les hace fácil, ¿no? Claro. Sacamos la foto, luego la vendemos. Y es que ya hemos visto que lamentablemente ocurrió. Es las imágenes de Valentín Elizalde. También. ¿No? También fue de cómo es posible, porque eso sale de las autoridades. ¿Quién más tiene acceso? ¿No? O las autoridades le dieron, o los que se encargan de la morgue le dieron acceso a alguien, o ellos mismos la compartieron. Ellos la toman. ¿No? Ellos la toman y ellos desafortunadamente los venden. Bueno, vamos a dar lamentable vuelta a la información y hablar de cosas pues, más agradables, creo. ¿Qué del Castillo está en México? Cámaras y micrófonos de Sale el Sol dieron con su paradero. ¿Qué nuevo proyecto trae entre manos Kate? Y vean lo que sucede con la actriz
y su equipo de seguridad, ya trae seguridad, para defenderse de la prensa, pues defiéndete de los que te vayan a asaltar, ¿no? Creo. Pues es que para eso es, supongo, ¿no? La cámara de Sale el Sol acudió por la tarde del jueves a una locación en la Ciudad de México en la que Kate del Castillo se encuentra filmando un nuevo proyecto. Durante varias horas todo transcurrió con tranquilidad hasta que elementos de seguridad se percataron de nuestra presencia. Minutos después captamos brevemente a la actriz cuando se asomó unos segundos en su camerino. Al percatarse de la presencia de varios reporteros, elementos de seguridad y personal de la producción comenzaron a planear la huida de Kate del Castillo para que no fuera captada por las cámaras. Pese a los intentos fallidos, la cámara de Sale el Sol logró captar a la actriz. Aunque no quiso conversar, Kate subió a su camioneta y envió un cálido saludo a la prensa. Un minutito. Por favor, un minuto. Dejen que vea el espejo la camioneta, chicos. ¡Salúchelo! Cuidado. Segundos después, nos percatamos que a la actriz aún le quedaban escenas por filmar a dos cuadras de la primera locación. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Ah, bueno, la seguridad se la pone la producción. Sí, me supongo. Sí, sí. Y la verdad es que no hicieron nada. Nada más no, que nada más así. Híjole, son súper celosos de que no grabe nada, que no se vea nada. Entonces, pero nos saludó. Fue muy cálido el saludo, cálido así. El saludo. Pero sí. Está haciendo una película aquí en México y por eso son desde su casa productora. Sí. Por eso son estas locaciones, porque La Reina del Sur la terminó y se hizo en Colombia. Nunca la hizo. Pero bueno, qué bueno que no pare de trabajar y que le está yendo bien, ¿no? Claro, sí. Gracias por el así. Que ya puede trabajar. No, y que trabaja, o sea, yo siempre voy a aplaudir que vengan a México a trabajar, porque estás dando, ahora sí que valga la redundancia, están dando trabajo a mucha gente. Ah, y ya que ella pueda venir aquí, porque... Yo tengo una dudita. Hubo un rato que no pudo. Vive en Los Ángeles. Ajá. Y su trabajo es para México y para Colombia y demás. ¿Para qué vive en Los Ángeles? Pues por seguridad también, la calidad de vida a veces es diferente y ella ahora, quiso buscar vive, carrera vive en... un fraccionamiento hermosísimo allá en Los Ángeles, pero no está trabajando en Hollywood. No, pero sigue en la búsqueda, o sea, para poder trabajar allá tienes que vivir allá. Ayer y por eso allá, Eugenio ayer, Derbez vive allá. Ayer tuve, pero Derbez sí la está haciendo. Sí, pero cada quien a su paso. Ayer tuve a Yáñez y Yáñez tiene 15 años allá. Pero ¿cómo que tuviste a Yáñez y había pleitísimo? ¿No te cacheteó? Pleitazo. Había. Se alucinaban. ¿No te cacheteó? Ay, no, deja y me desmayo. Ya no me falsa. O sea, ¿qué hacías tú con Eduardo Yáñez y le dijiste unas cosas y él a ti? Había. O sea, ya son miguis, miguis. No, no. Te quiero decir... Y luego dicen que una es hormonosa, mira, ¿eh? Estuve de primera mano y luego grabé el minuto que cambió mi destino. ¿Con él? No, fui a cenar con él. Pero sí me invitó. No fui a cenar con él. Pero somos ¿cómo? Tan amigos para irnos a cenar. No. ¿Cómo decidieron limar asperezas? Ahorita te cuento, pero me dice Yáñez, o sea, cuando lo veo sentado... está sentado junto a Mónica, entonces veo a Yáñez que empieza a hacer así la mano, ¿dónde está la grabación? Lo pueden ver, empieza a hacer así, dije... O sea, ¿él solito se empezó a tranquilizar así? Sí, o sea, dije... ¡Órale! Me va a dar un demoniazo. Pero a la hora del minuto que cambió mi destino, me dice Yáñez, dice, ¿sabes qué? Sí me arrepiento de haberle dado una cachetada a ese reportero, pero dije, si le doy una cachetada, me hubiera gustado que hubiera sido Gustavo el que se la diera. O sea, le puso tu cara. ¿Le puso tu cara? Pero bueno, ¿quién puso de su parte para esta reconciliación? Yo creo que los dos, y a través de Mariana Gutiérrez, su abogada. Ah, Marianita. A través de Mariana Gutiérrez, su abogada, ella fue la que hizo
las gestiones y lo trajo. Esta vida da muchas vueltas. Claro, eso es muy correcto. Oigan, pero cambiando de tema, ante las pistas que ha dado Eugenio Derbez sobre un nuevo proyecto donde se muestra al personaje del Chavo del Ocho, ahora revela que ya hay fecha de estreno para el 24 de este mes, así de rápido. ¿Y qué va a ser? ¿Cómo? Eugenio. ¿Chavo? Estoy el 24 de marzo, o sea, no, en unos días. No, por favor, vuelvan a poner. Estoy impactada con la caracterización de Juan Frese. Está igualito. ¡Idéntico! ¡Qué bárbaro! Haré mucho de no, me... ¡Eugenio! No, 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 qué impresión, mis respetos. A ver, ¿esta qué es? ¿Es la bioserie de Chespirito o qué es? Pues no sé, algo está así. No, no, pero nos tiene así pendiente. Yo no creo, porque la bioserie le iba a hacer Roberto Gómez Fernández, ¿no? Pero algunos dicen que es probable que él la dirija. A ver, yo pues creo igual que son amigos desde hace mucho tiempo. Aquí el problema se llama Florinda Mesa, porque ella por firma, el testamento, está el testamento, ella tiene que participar. Y sabes que ni siquiera ella se enteró ayer que salió esto. Florinda no sabe nada. O sea, que va a haber demandas. Otro lío por una bioserie, Dios va mío. Va a haber demandas. Esto ya es hobby. ¿Y sabes quién es el abogado de ella? ¿Quién? Que aparte le encanta salir en todos los medios, el licenciado Post. Ay, Dios. No, a ver, no sé, yo estoy, de verdad, es que está cañón. ¿No es el digitalizado? ¿Es el digitalizado? No sé. No, pues está. No sé. Es que ya no veo. Yo no. Cuando salió la princesa, yo he estado. ¿En serio? ¿Será? Es que puede ser. Yo he estado buscando a Derbez, pero no. La verdad se parece mucho, está bien, pero es qué bueno es para la publicidad de Eugenio Derbez, porque como no te explica bien de qué se trata, entonces todo el mundo está. Yo no creo que sea la bioserie. Pero no sé si le metan tanto presupuesto para hacerlo digital. Puede ser con látex. Porque se hacen maravillas. Oye, con látex, dice Carlita. ¿Sí, sí te acuerdas cuando supuestamente renunció a Televisa, que había puesto su canal y demás? La gran conferencia de prensa. Entonces le pregunto a un ejecutivo, le digo, ¿y qué van a hacer con la renuncia? ¿Cuál renuncia? Pues está anunciando hoy en la tarde que va a tener su propio canal. Era pero lo tuvo XH Derbez. A ver, Gustavo. Y hacían cambio y todo. Va a entrar medio a su programa aquí dentro de las estrellas. Pero en su canal. O sea, se interrumpía la transmisión de la televisora, entrada XH Derbez, y entonces ya presentaba su y luego regresaba. Es muy bueno para la publicidad, sin duda. Sí. Es uno de los que le sabe. Y bueno, con esto que nos dejó más dudas que respuestas, así que pues también fuimos a preguntarle a Alessandra Rosaldo para ver si ella nos soltaba un poquito más de pistas, ver de qué se trata, pero pues no, así respondió Chequen. Hice un pacto de esposos. Pero todo me imagino bajo lo legal, porque ya ves que ahorita con todas las cuestiones. Claro, no. ¿Cómo crees que él se aventaría a hacer algo que no estuviera perfectamente cuidado y protegido? Claro. Y yo creo que yo sería, creo que yo estoy entre doña Florinda. Tengo un poco de todas, de la Chimoltrufia también, de la Popis, un poquito de todas, creo que sí, sí me gustaría ese personaje. No, pues eso es otra cosa. ¿Será? Sí, no, porque no puedes hacer una serie y ya estrenarla el 24 de marzo. Si apenas estaba hablando y apenas. Esto es otra cosa. Algo que va a ser el genio. Pero no la sí serie. Tiene que ver Gómez Ferrán. Ah, no, Grupo claro. Chespirito tiene que ver aquí. Justo ella lo dice. Eugenio no se aventaría a hacer nada si no tuviera la autorización. Y ahí, por como le está yendo ahorita a Eugenio, ¿tú crees que se va a aventar una demanda o un pleito por algo que no esté autorizado? Pero no tiene necesidad. Por eso. El 24 va a ser el anuncio. Más no, la serie todavía no se ha hecho. Pero van a hacer el anuncio. Eso es lo que yo entiendo por lo que veo. Ahora, pero si tú vas a hacer una serie del genio de la televisión, ¿para qué metes a otra figura de la televisión como Derbez? Yo no lo metería. Para dirigir. O sea, porque está opacando un poco el brillo de Chespirito, en mi punto de vista. ¿Quién sabe? Porque si él está detrás. Ahora, pero quien ha trabajado está con Eugenio. De frente. Aquí está Eugenio de frente, porque lo está anunciando. Pues igual él va a narrar algo.
Sí, pues ya veremos el 24, ¿verdad? Para pero no mejor andar... que Florinda lo narre o que Edgar Vivar. Ay, ya veremos, pero mira, como nos causa mucha intriga, funciona. Sí. Alejandra sí. Guzmán está lista para su regreso y triunfar arriba de los escenarios. Ayer ya se reunió con la prensa y decidió platicar de todo, incluso buscó ayuda profesional tras pues el pleito con su hija Frida Sofía. Una de las mujeres que se ha convertido en un ícono musical de nuestro país es Alejandra Guzmán, quien ya anunció su regreso a los escenarios en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la Guzmán nos habló de los aprendizajes que ha obtenido durante la pandemia. Es hermoso poder valorar lo que tengo en mi vida, rescatarlo, volver a sentir ese aplauso, esa gente, ese acercamiento que nos hace falta a todos. Uf, tuve la oportunidad de hacerlo. Mi mamá me sorprende porque es muy fuerte. Mi mamá lucha, quiere seguir trabajando. No la tumbó ni el COVID, entonces pues ahí ves de dónde vengo, de qué madera, ¿no? Está hecha la señora Pinal. Como que reseteé mi vida, mi carrera, mi manejo en mi carrera. Entonces estoy muy contenta con mi nuevo management, que es All Parts Move. Estoy entregada, estoy motivada y eso es lo que me hace estar como estoy ahora. Creo que he descubierto más de mí. Tengo más fe que miedo, ¿sabes? O sea, en realidad a veces me he deprimido, pero también he pedido ayuda. Estoy con un neuropsiquiatra y ahorita por eso me ven diferente, porque estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz, estoy meditando. Estoy haciendo todo lo posible para estar en paz, como las familias. Y la verdad es que a veces dicen mucho, pero yo a mi hermano Luis Enrique lo amo y con mi hermana Silvia pues casi nunca la vi. Realmente soy más apegada a mi hermano y siempre lo seré, entonces eso no ha cambiado. Pero cuando nos vemos en la Navidad, pues nos queremos, cenamos, platicamos. O sea, no es que quiera más a uno que a otro, pero mi hermano de sangre, de madre y padre, es Luis Enrique. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Bueno, pues queda claro, ¿verdad? ¿Dónde muy está claro parada? A sí. La Pasquel no la conoce casi. Sí. Realmente ella lo dijo. Me sorprende esta Alejandra que estamos viendo, muy mesurada, muy tranquila. O sea, se ve bien. Creo que lo más importante que dijo es: necesité ayuda y la busqué. Eso es muy y bueno. Y eso es un primer paso para muchas cosas. Sí, porque sí se le nota más con mayor tranquilidad. Ella ha estado sobria, lo cual creo que también le ayuda mucho para tomar mejores decisiones. Y más adelante, en una segunda entrega de esta entrevista, le preguntamos si Eric Rubin se va a subir o no al escenario, porque esta fecha que presenta es sola en Arena Ciudad de México y luego ya viene la de Perrísimas. Entonces, ¿hoy salen a la venta los boletos? Hoy salen a la venta los boletos. Alejandra va sola a la Arena Ciudad de sí, México. Sí, es 30 de junio. Julio, 30 de julio. Está complicado, ¿eh? Pero ¿por? Va sola. No creo que llene. Yo no creo que llene. No, bueno, yo creo que Alejandro sí tiene... Yo... Sí tiene sus fans. Yo creo que sí, y tiene una playlist importante, pero yo creo que es un riesgo demasiado grande en mi punto de vista. Oiga, les quiero contar que fue una absoluta y total mentira, redondita la mentira, que Inés Gómez, ya saben quién, la exconductora, y su marido Álvarez Puga estuvieran en una audiencia virtual, porque ni siquiera hay carpeta de investigación, ni siquiera se la han pasado. Hay que recordar que está prófugo de la justicia hace varios meses y tienen acusaciones por enriquecimiento ilícito y acciones en contra de no sé. O sea, total, traen un broncón, pero alguien ahí en un canal de YouTube salió: en este momento está Inés Gómez Montt frente... Y no es cierto, es una mentira. Por eso es tan importante que vean a quién escuchan y a quién ven, porque hay cada mequetrefe en estos medios de comunicación. Ella sigue a salto de mata, desafortunadamente
para ella. O sea, no hubo audiencia. No hay audiencia. Ni está en la Ciudad de México. No, no lo sé. Ah. Ahí sí no lo sé. Pero la que dijo fue la señora Tita, que andaba en la Ciudad de México. Ella en sus investigaciones eso encontró. Pues es que debería decir dónde está para que vaya la policía por ella, decía, ¿no? Pero ella dice que ya está en pláticas con las autoridades. Mm. Porque ha sido muy cuestionada por eso. Claro, y ellos hasta el día de hoy siguen diciendo que son inocentes. Ah, tiene un bufete de abogados, ¿eh? O sea, este cuate Álvarez Puga es abogado y tiene un bufete de abogados. Debían de estar negociando. Pues tal vez es lo que están haciendo, porque en realidad no sabemos mucho del caso, sí, ¿no? En esas han de andar, ojalá todo se resuelva. Oye, a ratito regresamos. Sí, sí. Correcto. ¿Cómo están? Bienvenidos a Trampitos a todos. Este es viernes, sé generosa y compasiva con nosotros. Es muy fácil. No, es viernes. Dale con todo. Calentemos motores para el fin de semana. Y además esto es muy fácil, sí o no. O sea, no hay medias tintas. Decídanse. O sea, blanco o negro. Blanco o negro. Todos los aquí presentes, okay, ¿serían capaces de vivir un año completo sin tener relaciones amorosas, sexuales? Ah, sí. ¿Amorosas, sexuales? No, pues no. ¿Cómo crees, Anita? ¿Quién te pegó? ¿Un año completo? Paulina, Paulina, hipócrita. Pero una cosa. Estoy enamorada. Imagínense que estoy enamorada y que mi marido o mi novio no podrías hacer nada. No lo voy a abandonar. Por supuesto que yo sería fiel y estaría con él. Sí, es cierto. Pero si se quedó en la ruina, sí. Si se quedó en la ruina, no tienes toda la razón. Es que ustedes no trabajan otras áreas. A ver, yo aquí trabajo. No, ya sé, pero tú sí aguantarías. Tú sí aguantarías si tu pareja te dice un año sin sexo. Él lleva como dos. A ver, ¿cuánto llevamos de pandemia? 2 años. 2 años. Llevo como 2 años y medio en celibato. ¡Ay, ¿qué es en serio? ¿Será en salivazo? ¡Ay, ten cuidado porque salen telarañas! No le creo nada. Bueno, pero ¿por qué no? No. ¿Y tú, Denise? Y yo estoy completamente de acuerdo con Pau. ¿Verdad? Sí, el amor es primero. El amor es primero. Y el sexo último. Está bien, nomás lo de Jenny ya es un problemita, ya no creas que es por gusto. ¿Sabes cuál es su problema, Quirarte? Que tienen que trabajar otras áreas, como la amistad, la espiritualidad. No, sí se han trabajado varias áreas. Porque Quirarte es bien superficial. A ver, ¿tú, Juan? No, yo también. Además sirve para no gastar tanto dinero en pastillitas. El ahorro, ya, ¿no? Se necesita, mi güey. Ya se necesita. O sea, ustedes dos, si no hay sexo, no hay relación. O sea, abandonan. No, pues es parte básica, es de la raíz. Pero si no puede, está enferma. Pues bueno. Tú. Como dices, de todas formas buscas la forma de satisfacer esa necesidad. O sea, pero la vas a satisfacer. Pero la puedes satisfacer. Pero están contando autoajusticiarse o no. O sea, eso también es amor. No, no, están completamente limpios de pecado. Ay, a ver, la que sigue. ¿Alguna vez te han cachado haciendo algo indebido? No solo sexual, puede ser cualquier cosa indebida. No, sí. Algo que no debiste haber hecho. Pero, ay, Sajid camina así. Es que estoy pensando. A ver, ¿qué hace? En lo que camina analiza. He hecho indebido, hace mucho me cacharon robándome un sándwich en la escuela. Ay, me dio mi época por robarme sándwiches. Y eso sí está gacho, porque yo tenía amigos que te robaban el lunch y te quedas sin comer todo el resto. No, me saben, no, eso es lo que hacíamos. Entonces sí, ya me acordé. Intercambio de sándwiches. Sí, ya me acordé. Ay, de todos, o sea, todos. No, es que si son esas minimizadas. Es indebido. A ver, ahorita, ¿me pones atención o me voy? No, tú dime, querido. Me pregunta y se pone a cotorrear. Dime, mi querido Charlie, te escucho con atención. Fíjate, ¿tú tienes tiempo? Tengo tiempo. No, pero yo en esa época no era tan pobre como Paulina, pero sí, era, me hacía mi sándwich de jamón de puerco, ya sabes cuál. Claro. Y entonces, pues a mis amigos se los hacían la señora que trabajaba en su casa y llegaban unos sanduichones de este tamaño. De tres pisos. Entonces, no era robo, era un intercambio. Un intercambio. Te dejabas el puerco. Yo dejaba el mío y me salía. Te llevabas el club sándwich. Sí, pero el niño seguro no se lo comía, pobre. No, y me lo terminaba comiendo yo. Bueno, yo en mi casa también me hacían sándwich, pero lo que hacía era lo regalaba porque le ponían salsa de la Aguadita. Entonces ya cuando llegaba. Sí, mi mamá. A mí también eso me da mucho pero entonces asco. Entonces ya lo succionaba nada más del pato. Entonces cuando abrías el sándwich en la escuela, ya aquello era una sopa. ¿No? Ay, no.
batidero, claro. Y entonces, ¿pero qué hiciste indebido? Pues yo lo regalaba porque pues había quien sí le gustaba y ya decía, oye, ¿cómo te fue? Pues bien, me lo comí. Pero ya después se daban cuenta pues que no y entonces eran unas largadas. Yo me lo comía con toda la servilleta mojada. Ya me lo podías ni pegar. Con esas ya son orgánicas. ¿Qué hiciste indebido, Juan? Subiendo al cerro en Tucumán, en la ciudad, dentro del coche que yo tenía, vino el señor de la policía, así me puso una lamparilla. ¿Y estabas haciendo? Y estaba en el delicioso. Nada más te brillaban sus ojitos. Sí, sí, sí. Pero no, las nalguitas, de hecho. Eso no es incorrecto, sí. Eso es correcto. Pero le hubieras dicho cachorro, ya entonces, que se te había descompuesto el coche o algo. Oye, no, pues, ¿no? Le dije ese permiso, pero ya déjese de mover mientras le estoy diciendo. Ya guarde la herramienta. Escúcheme, escúcheme. A mí me cacharon una mentira horrorosa porque mi mamá me castigó porque me vino un extraordinario y me escapé de la casa porque era la fiesta de Luis Miguel. Me invitaron a la fiesta de Luis Miguel y dije, bueno, que me castiguen más. Pero original, de una se los juro. ¿Pero la fiesta de qué? ¿De cumpleaños? De cumpleaños. Ay, qué me escapé por la ventana, me puse un vestido de mi mamá. Fui a la fiesta, me la pasé bomba. Es la serie, ese capítulo. Mi mamá regresó de Valle de Bravo y me dijo, ¿saliste? Le dije, no, mamá, no salí. Me quedé estudiando como me pediste. Traí el periódico en la mano. Me empezó a agarrar a periodicazos porque salí en el periódico. ¿Te hiciste Paulina en la fiesta de Luis Miguel. Oye, ¿qué crees? No, mamá, no me arrepiento nada. Pero lo conociste. A ver, lo conocí y platiqué con él. Oye, ¿lo besaste? No, ¿tienes la foto del recorte? Se las va a traer. Tráetela. Es horroroso, un vestido espeluznante. Oye, la mamá le agarró a periodicazos porque, Paulina, ¿dónde estabas? Volteé. ¡Ay, te hiciste pipí! ¿Quién más faltó contarle lo indebido? La mía, ya rápida también. Me cachó mi mamá, pero yo era un chamacón, ¿no? No salgas porque estaba castigado. Entonces mi mamá se fue y dije, se va a tardar un ratito. Me fui a las maquinitas y acá, chuchu, ya ¿eres de la farmacia? Pues, sí, la del Street Fighter. Oye, pero este debe ser de los que estabas tú jugando aquí en la farmacia y llegabas aquí, ponía la moneda y se recargaba así. ¡Espérate! ¿No? Sí, a presionar. Y llegó así, pero mi mamá a presionarme, nada más sentí como un zape y yo pensé que era una mezcocha. ¿Por eso te quedó así el pelo con el zape? No, eso fue después. Ah, okay. Este fue por las maquinitas porque lo agarras así. Ay, muy bien. Pero no agarres el botón, ¿eh? Ya concluiste, puedo seguir porque ya, luego, sí, por luego se enojan. No, luego se enojan. No, a ver, ¿quién se tatuaría algo para recordar a una pareja? ¿Sí se tatuarían o no? ¿A una pareja? A una pareja. No, sí. Y vaya que tengo hartos tatuajes. Es que tatuaje, depende qué pareja. Pero no la cara de Belinda, o sea, no la cara de Belinda. No, un tatuaje que tenga que ver con esa relación. Yo pues no entiendo. Es que yo no entiendo a la gente que se tatúa pensando en que se puede borrar el tatuaje. Porque el tatuaje es para siempre. Para siempre. Entonces, si quieres recordar a esa persona para siempre, te tatúas. Oye, pero depende de qué pareja, porque pudiste haber tenido una pareja que haya fallecido o que hayas vivido algo muy fuerte con ella. Pues si te lo haces, ¿no? Tú sí, tú. Yo sí también. Aunque termine la relación. De hecho, yo me lo voy a hacer próximamente la cara acá de mi esposa, amiga mano. ¿Tú también te tatuarías? Pues claro. O sea, si me dijera, mi amor, vamos a tatuarnos algo, claro que lo haría. No me tatuaría nombre, pero sí me tatuaría algo. Sí, claro. Por supuesto. ¿Tú también, tatuaría, Denise? ¿No? Yo tengo que confesar que lo hice. ¡Ah! ¿Dónde? En la pompa. ¿Por amor? Por amor, por amor. Tengo un tatuaje aquí que dice, mi corazón pega fuerte. No se puede ver porque no está aquí. No se puede aquí ver porque traigo el vestido. Oye, ¿pero sigues con él? No, pero esperen. Pero sí pega fuerte el amor. Pero lo honro mucho. Lo honro mucho porque es importante honrar a los que queremos. ¡Ah, qué bonito! O sea, pero tu pareja se puso el mismo. Solamente yo. Qué bonito, eso fue bonito. Esto fue Trapitos al Sol. ¡Adiós! Pero te lo voy a decir con la pareja. Es cierto. Ya venimos acá en la combi. ¡Ay! Ya se la sabe. ¡Ah, verdad! ¡No, ese sí da miedo! ¡Ay, me va! ¡Espérate! No. Oye, así me pasó el otro día. Un chavito, chamaco, no sé qué edad tendría, que su cubreboca era de Dragon Ball Z todavía. No, que me dice, ya te la sabes, payaso. Se me cae y me dice, ¿qué? Yo no me dejé. Le dije, ¿pues qué? Y más fuerte me dice, ¿pues qué? Le digo, ¿pues qué? Y más fuerte me dice, ¿pues qué? Le digo, ¿pues qué? Ahorita yo dije, ¿pues qué? Ya te la sabes, papá. ¿Pues qué? Me dice, ¿te doy miedo o no? Ya tengo. Desde que sabía que me iba a subir. Sí. Y dice, para que ya te la sabes, saca todo lo que traes. Le digo, uy, mi esposa me dejó, le debo al banco, se me está acabando el gas. ¿Cuánto le debo de la consulta? Oye, pero ahí sí sacaste todo lo que traías. No, lo aproveché, le saqué todo lo que traía. Pero bueno, pues estamos aquí. Chacharín, ya llegamos, espérate. Vámonos, ¿a dónde? La parada, joven. Es que venimos acá en la comida de lujo. Ya llegamos, a tiro al Albito, paramos. ¡Vamos! ¡Vamos!
Es que esos de la combi, oye, Manolo, no, nomás estoy, no llega. Lo estoy checando porque ya me dijeron que tú haces trampa. Tú, más bien, vamos a checar los toques, a ver qué te parece, a ver si es cierto. Ahorita, a ver quién no, gana. No les... Ahora sí, ya llegaron. Al momento más sacrificante. ¡Eso es todo! ¡Bravo! Esta mañana se enfrentarán Joana y Shahid. Así que no se vayan a poner de payasos, porque son preguntas relacionadas con los payasos. Me parece muy bien. Ya saben, el que pierda toques. Sí. Gana el primero, escoge la pregunta que le pegue. Voy a dar la primera. Joana es la reina de los toques, Charlie le daban miedo, entonces la reina. O sea, ¿yo contesto? Sí. Échale. ¿Están listos? Listo. Ahí les va. ¿Mito o realidad que hay payasos que usan harina para fijarse el maquillaje? Realidad. ¿Qué pasó, Chicharito? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eso sí lo sé. A veces con harina, a veces con maicena, digo, sí. A veces con taco de pie. Pero sale más barato, ¿o qué? No barato, sino que a veces... Ajá, sí, necesitan que fije. Ajá. Yo soy a dónde ya usarlo. Pero le echas huevo también para que amarre. No, sí, cuando traigo prisa, sí. Sí, yo ya necesito usarlo porque aquí nomás no puede ser una luz muy pequeña. Mito realidad que los payasos respiran por la boca. Pues la nariz que usan les tapa acá para respirar. Mito. Mito realidad, Chicharín. Es mito, sí podemos respirar perfectamente. ¿Qué hubo? Sin problema. Hasta la nariz me puedo sonar sin problema, ¿eh? ¿En serio? De repente vengo haciendo una camioneta y se me vienen saliendo los moquitos. Va la siguiente, Chicharín. Mito o realidad que el origen de la palabra payaso... Espérense que termine. Que el origen de la palabra payaso es venezolana. Te ganó, Jacín. Pues ahí sí no me la sé. Voy a ver. De Tim Marín, de dos pingües. Ah, pues le voy a apostar a que es verdadero. ¿Esa qué? La origen es italiano. De Pagliacci. Eso, Pagliacci. Ah, de Pagliacci. Sí, pero ni siquiera hablo y gano. 3-0. Mira. Va la siguiente. Es que soy muy payasa. Mito realidad que muchos payasos se delinean los ojos y las cejas con pintura de zapatos. Escoge. También voy a decir que es verdadero. Mito o realidad, Chicharín. Es verdadero, hay ocasiones que ocupamos, ¿De zapatos? Sí, oye, pero para quitarte el relajo, ¿no? Ya vas con el zapatero para que también te tiner. Mientras no huelas como el pie. Ya mejor tatuada. Va la siguiente. Mito o realidad que hay un tipo de payaso que se conoce... Espérate. Es que es bien tramposo. Se conoce como vagabundo. Escoge. Me suena bonito como vagabundo. No, voy a decir que no. Mira, voy a decir que fue real. ¿Hay un payaso que sea vagabundo? ¿Sabes? Sí, sí. Si hay un payaso que es vagabundo, se le llama ya sea hobo o trampa, pero sí es la parte vagabunda. Anda, de pata de perro. ¿Es un estilo de payaso o qué? Me hubiera dejado. El que trae barba, que es un mugrosón, ese es el payaso. Todavía voy uno arriba. ¿No eres tú? No, no soy yo. Va la siguiente, abusados. ¿Mito o realidad que los payasos compran sus zapatos en Gigante? Porque están grandotes. Pero de hecho, es mito, sí, realidad. Es mito, porque los zapatos son de calzado normal, pero los compramos en lugares de payaso nada más. Muy claro. Pero si es de Gigantolandia. No, vamos empatados. No es cierto. Empatados. Como que mito o realidad que la nariz de payaso puede ser amarilla. ¿Eso me siento tramposo? Yo digo que sí, pues puede ser del color que uno quiera. ¿Puede ser amarilla la nariz de payaso? Sí, puede ser amarilla, tu personaje lo va seleccionando y los colores tú vas determinando cuáles. Yo nunca he visto amarillas, ¿tú sí? Yo tampoco. Sí, hay negras, amarillas, de colores, amarilla del color. La roja es la clásica. La clásica es la roja. Ahí está. Este vale por tres. ¿Mito o realidad que los payasos representan la libertad, el desorden y el mundo infantil? ¿Ves cómo es bien tramposo? Sí. No, ya esta valió por tres. ¿Mito o realidad? Es realidad, sí, representamos eso. Con trampa no se vale. La diversión. No, pero vas ganando de todas maneras. No, ya sí, este valió arrastrada. Por tres. No, ¿qué te pasa? Mito realidad, que los payasos no pueden tener rutinas tristes. Ve cómo está, dice que yo se tramposo. Mito realidad, escógele. ¿No pueden tener rutinas tristes? ¿No pueden? No. Ya, es que viste, mito realidad. Sí pueden. Es mito, sí podemos tener Sí, es la tragicomedia. Es que agarré la que no era, pero dije que sí pueden. Mito. Está acercando. ¿Mito o realidad que muchos niños le tienen miedo a los payasos? ¡Ay, súper realidad! Realidad, no, pero yo le atiré. Sí, tienen miedo, yo lo entiendo. De hecho, sí, hasta adultos. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado un show que un adulto le tenga miedo? Ah, sí, me ha pasado muchas veces que incluso... Pero tú te ves bonito, otros se maquillan como... Ay, gracias. Es la ventaja de mi hija, me ve maquillada todos los días, no le da miedo a los payasos. Pues mira, empatamos. Sahid, perdiste. Empatamos. Pero si quieres, no hay bronca. Dale, venga. Dale, Chicharín, dale. Ahí está. ¡Ah! ¡Oye, Dale, Chicharín, dale.
mal. Por eso luego se les olvida la primaria, niños. Ya dejen de estar haciendo de eso, de los toques. ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente cierre de semana. Poncho, mi querido amigo. Señor. Juan. Don Juan. Voy a hacer algo, aparte de que bueno, esta noticia tiene que ver con una gran noticia que nos da muchísimo gusto. Hoy son los 105 años del Excelsior. Y voy a hacer algo, muchas felicidades, felicidades. De veras, ¿eh? Les enviamos un abrazo y una felicitación a todo el equipo que día con día nos lleva el acontecer de la vida nacional. Y algo que hacíamos en mis tiempos era, llegaba el periódico y de repente decía, esta sección es la que le gusta a Juan. Entonces, ok. Y obviamente gracias. Los deportes para Poncho. Sí, claro. Ahora me quedo con las noticias. Y adrenalina. ¿Cuántas cosas cierto, hemos hecho con el periódico? ¿No? Que los domingos era claro. Espectáculos sociales, uh-huh. Deportes, las tiras cómicas, que era así como algo clásico, las caricaturas. Entonces, claro. Más que un periódico, además, ha sido testigo de los hechos que han cambiado todo. La vida moderna de este país. Imagínense nada más. Bueno, empezamos en impreso, ahorita ya estamos en redes sociales, en internet, marcando pues la pauta de la información. Para que se den una idea, desde Rafael Alducín, que fue el que estrenó este diario en 1917, sí. Hasta lo que aconteció ayer, ya está reflejado en sus páginas y increíble. Obviamente lo que está pasando en este momento a través de redes sociales, de internet, de la página y demás. Entre sus encabezados han estado desde el asesinato de Venustiano Carranza, pasando por, me acordé de ti porque han cubierto todas las copas del mundo de fútbol. Mira, todas, claro, bueno, la primera fue en 1930. Dos guerras mundiales. Uh-huh. Estamos hablando de 1917, sí, sí, sí. 1930, El hombre en la luna, también obviamente la caída del muro de Berlín. Los siete centenario. Campeonatos de Pumas. También, pues sí, ni modo, hasta eso. Los tengo marcados. Los tengo marcados. Los avances hoy. No. O sea, imagínate cuántas cosas, sobre todo en la ciencia, desde la penicilina, bueno, la penicilina fue antes, pero a las vacunas, ¿no? El COVID. Entonces, desde aquí, muchas felicidades a todo el equipo que hace posible, porque obviamente usted ve el resultado final, pero son editores, redactores, quienes imprimen, quienes reparten. Un saludo a todos nuestros amigos voceadores que usted lo ve en su precioso traje del Excel. Mira, a mí me tocó a ver si te puedes cerrar, me tocó la nota roja. Mira, aquí sale, miren. Puro delincuente. ¿Ya vieron? Miren, me tocó la nota roja, puro malandrín, miren. Bueno, no, ¿sabes qué? Si me permites, ¿a color? Sí, no, claro. Yo de toda de la vida. Telefonía. Sí. Digo, obviamente toda la vida del Excelsior. Tengo muy buenos recuerdos, ¿no? De mi vida, de mi historia. Me acuerdo muy bien, ahorita me llegó a la mente, hace muchos años, cuando venía la época de Navidad, te regalaban un disco, un LP acoplado. Con los éxitos del año. Ya, pero de esos recuerdos, sí, de Excelsior, claro. O sea, por ser suscriptor, claro. Te llegaba a tu casa un los disco. Vinilos. Sí, claro. Ya sabes, con Sergio Esquivel, con Oscar Atiés. Maravilloso, ¿no? Como tú bien dices, unas plumas reconocidas. Claro. Excelsior es parte de la historia de México. Y además también había ediciones, sobre todo las de diciembre, sí. Estaban cargadísimas, te decían, abusado con el perro, porque si lo trata de cachar en una de esas pobrecitos perros, te queda fuera la mandíbula al perro. Oye, la columna, por ejemplo, de Alfredo Lamont, ¿no? Que ya me parece que es el nieto de quien escribí en aquel entonces. Una maravilla, la verdad, cuántos recuerdos. Como todo el mundo quería ser columnista del Excelsior, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, maravilla. Todos queremos ser columnistas. Pascal, bueno, ¿me estás oyendo? Oigan, y bueno, pues ya que estamos hablando de temas y de notas periodísticas, ayer les comentamos de lo que sucedió durante el funeral del periodista Armando Linares, en donde un hombre armado amenazó a los periodistas presentes. Y como nuestro compañero Miguel García Tinoco incluso nos narró los hechos. ¿Pero qué creen? La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que esto había sido mentira. Pero miren, escúchenlo de ella y ahorita regresamos a comentar. ¿Se presentó esta amenaza a los periodistas que acudieron al sepelio de...? Definitivamente no. Esto es, vamos a aclararlo, desde ayer inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista, y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa. A ver, ahí le va una máxima de los periodistas. Siempre hay que comparar y tener el mayor número de fuentes y testimonios. Pues no es lo mismo yo no vi nada a no pasó nada. Y como recordatorio, ojo, ya van dos periodistas asesinados que avisaron y dijeron que estaban en peligro
Y bueno, pues ya vemos lo que pasamos. Así que no esperemos a corregir la versión que niega categóricamente, como sucedió de, ay, es que, ¿qué creen? Que siempre sí fue cierto. Yo creo que hay que escuchar a todos y, a ver, vivimos en un México que no están las cosas tan fáciles. Entonces, eso de, no pasó. Bueno, y de hecho, ayer, ¿no?, presentamos el testimonio. Sí, ahí está. Es más, que lo entreviste. En que cámara de nuestro corresponsal. Y tiene detalles. Y obviamente, nosotros confiamos en nuestros corresponsales y los citamos como una fuente completamente confiable. Corresponsales, al menos aquí en el grupo, con 16 años de trayectoria y además toda una vida. Ellos se dedican desde hace mucho. Por supuesto, o sea, ¿qué responsabilidad? Pero aparte, ¿no?, viene un antecedente bastante grave, como es, no hubo cuerpos, no hubo delito. Ah, imagínate. 17 acribillados contra la pared y si no hay cuerpos, pues no hay delito, ¿no? Ahora, la señora presenta como fuente el testimonio de familiares, ¿no? Pero, perdón, está la contraparte de testimonios de personas que estuvieron ahí y que, dando la cara, lo afirman. Oye, entrevisté a todos los reporteros y pues solo tu reportero dice. Creo que... Vamos a investigar. No puede desacreditar. ¿Tan a la ligera? ¿Qué creen que sí era cierto? Chin, ya no lo puedes acreditar tan a la ligera. No es responsable. Pero aparte son comunicados oficiales. Claro. Son autoridades. Y sabemos el ambiente. Y miren, que diga, estamos investigando, ¿no? Por lo menos. Exacto, claro. Porque el ambiente no está, que digamos, qué bonito. Porque, a ver, nos encanta despedirnos con notas que le traigan algún bienestar, sobre todo en fin de semana o puentes, a la gente. Pero, de verdad, si no ponemos este tipo de reflexiones que le voy a presentar a ustedes, nuestro México no va a cambiar y, al contrario, va a ser cada vez peor. Le voy a mostrar unas imágenes. Ocurrieron en Sonora. A plena luz del día, sujetos armados secuestran a un hombre que acababa de recoger a sus hijos. Eran pequeñitos. A jalones lo sacan de la camioneta. Pero ¿sabe qué es lo deleznable? Uno de los niños, a ver, el niño no le llegaba ni a las rodillas. Se va y le trata de pegar a este maldito para que no se lleven a su papá. Aún así, lo agarran, se lo llevan. Las terribles consecuencias, usted se las puede imaginar, que estaban a una cuadra. El salvajismo al que hemos llegado y la barbarie en donde ya... Híjole, imagínense lo que voy a decir. Se extrañan los delincuentes de la vieja escuela que tenían un código de ética en donde decían, ok, traemos rencillas con este cuate, frente a los niños no. Es impresionante el grado de abuso que hemos llegado. Ya incluso los vecinos agarraron a los niños, se los llevaron. Pero, es indignante, enoja, es terrible. Muy, muy difícil ver esas imágenes, ¿no? Siempre lo decimos aquí, ponernos en los zapatos de los demás. Imagínense que a ti te están secuestrando y tus hijos, tus hijitas te están defendiendo, ¿verdad? Y luego te matan. Imagínate lo que... ¿Qué le espera de la vida a estos chamacos? El trauma. Que ven cómo asesinan a su papá de esa manera. ¿Por qué vemos la parte esa y no vemos, ok, por qué el castigo no se vuelve ejemplar para este tipo de delincuencia? Porque es tan fácil, ¿no? Porque parece que hay una impunidad terrible, güey. Es que sí, es muy barato ser criminal. No, qué horror. Pues vámonos con esa reflexión. De verdad, empecemos a cambiar desde las bases, desde los niños. Vamos a tratar de apoyarlos, porque el niño que crece con un buen corazón, créanme, que va a ser muy difícil que quiera corromperse. Pero bueno, ahora es tiempo de que nos ayuden, por favor, porque solicitamos su apoyo para localizar a Pamela Saraí Castillón García. Tiene 14 años de edad. Muy importantes estas alertas, por favor, sobre todo en este México que tenemos contra las mujeres. Fue vista por última vez el 16 de marzo del presente año en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco. Si la han visto, tienen información, por favor, acuérdense de este rostro. Ayúdenos. 55-53-45-50-67, 55-53-45-50-67. Seamos buenos mexicanos. Y por favor, este puente, cuídese mucho, porque la pandemia todavía anda por ahí. Todavía, felicidades, Excelsior. Felicidades, Excelsior. Vámonos con la pareja más explosiva de la televisión mexicana, Paulina Izaguirre. Oye, también felicitando a la Excelsior, ¿no? Exactamente, mi buen Ponchito. Oye, mi Pau, tú de chiquita eras así, llorabas porque no te querías comer tus verduras y eso. De chiquita, de mediana y de grande. Siempre he sido como muy quisquillosa con la comida. La verdad, sí. A mí mi mamá me decía, cómete tus verduras, tus espinacas, y va a estar como Popeye, y creo que se equivocó. Me queda claro que no te sirvió. A mí me decían que comiera brócolis. Los brócolis son arbolitos mágicos. Ah, y con razón, andas en las nubes. Exacto. Debe ser por eso. Pero mira, te voy a presentar a doña Celia, que nos la pasamos increíble en el día libre, y te va a gustar lo que vende, mira. A ver, doña Celia. Todito. Mira, chécate nomás. Solivers, en esta ocasión el día libre se lo daremos a una señora que vieran cómo le envidio su energía. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Porque también ella es puro corazón.
Doña Celia, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Oh, sí, se ve usted bien alegre y contenta. Claro que sí, 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 por supuesto. Si Dios nos da la vida y el sol que nos está calentando, magnífico. Ah, oiga, y usted, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que vende? Vendo verduras, nopales, verdolagas, quelites, semillas tostadas. ¿Y desde cuándo se dedica usted a vender esto? Desde hace unos 30 años. ¿Y más o menos cuánto gana usted en un día que dice, ya vendí todo, pues ya la armé, ya me voy a descansar? Pues unos 100 pesos. Bueno, ¿qué le parece si yo le doy esos 100 pesos? Bueno, no más, más de 100 pesos le voy a dar. Cerramos el changarro. Sí, claro que sí, sí, y se lo agradecería. Bueno, a ver, nomás déjame probar una pepita, a ver si es cierto que muy sabrosas. Sí, rico, rico, hasta truenan de sabor. Mi papá me decía, comía tacos, ¿verdad? Sí, sí, mire, la tortilla calientita, pepitas ricas que se saben. Pues entonces ahorita conseguimos unas tortillas y nos echamos unos tacos. Ah, claro. Si Mahoma no va a la montaña, las tortillas van a Doña Celia, ¿va? Vienen para mí. Exacto. No, pues ya para disfrutar de un taquito de sus ricas, ricas pepitas, ¿no? Sí, claro. A ver, vamos a darle, a ver, usted que le sabe. No lo invito a otra porque con una se va a llenar. ¿Usted tiene hijos, esposo? Bueno, tuve tres hijos y los tres vivitos y coliendo. Su tataranieto es Alex Caffi, no se haga. No, no, ese es mi nieto. Ah. Es mi nieto, pero que no lo sepa su mamá, si no me pone una buena... Oiga, ¿y usted se acuerda qué jugaba de niña? Nada más me dedicaba a la pura matatena. Horas me las pasaba jugando. De seguro le quitaba el dinero a sus vecinos jugando matatena. No, nomás jugábamos por juguetitos. Pues de verdad mucho gusto haberla conocido y siga con esa alegría por la vida. Claro que sí. Mientras Dios me preste la vida, aquí estoy en el negocio. Bueno, nosotros regresamos al foro de Echar el Sol. Ay, por cierto, ¿qué le gusta más, derecha o izquierda? Derecha. Mire, 1,500, doña Celia, para que ya usted se pueda tomar el día libre. ¿Me los manda Alex? Pues sí, pero no. Pero aún así aproveche para mandarle un saludo. Un saludo para Alex Caffi. Gracias porque sale. ¿Qué se va a comprar? Me voy a comprar unos zapatos, un suéter y un rebozo. ¿Para bailar? Para bailar. Y entonces ahora sí con este bailecito nos vamos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué le gusta la pachanga? Desde luego. Muchas gracias. Vénganse para acá porque la obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes y hasta impotencia son solamente algunas de las enfermedades que el estrés, de verdad, familia, el estrés puede causarnos a todos. Por eso andamos de repente como leones enjaulados y no sabemos ni qué hacer. Mi querido doctor Planta, ¿por qué pasa eso? Bienvenido, hombre. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi estimado Carlos. Sí, en efecto. Pues aquí, familia, en efecto, como mencionas, Carlos, ahorita estamos como que en un ambiente que todos estamos presionados. Como a las gato carreras. Erizado, estamos así. Exacto. Estresados. Por eso tu peinado. Mira. Por eso mi peinado. En serio, ¿eh? ¿Cómo le hacemos para bajarle un poquito al ritmo? Fíjate que hay un gran beneficio que tenemos en nuestro hogar, que son las plantas. Las plantas desde tiempos ancestrales, desde que la humanidad está presente, nos brindan diversos beneficios. Eran medicinal, era la medicina de antes, ¿no? Exactamente. De hecho, mucha de la medicina actual se basa en plantas, pero claro, la diferencia es que ahora las pastillas y todo esto tiene una dosis exacta. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos retomar también parte de estos conocimientos para poderlos aplicar. Y hoy les vamos a hablar acerca de las infusiones. Porque ahí hay miles y miles de plantitas, ¿no? Pero, ¿cuáles trajiste? ¿Cuáles nos vas a hablar? Las que hagan mejor efecto, papá. En este caso, que son las, exactamente, todas tienen un efecto muy peculiar. Pero es muy interesante hablar, por ejemplo, en este caso, hablar de la menta, por ejemplo, de la hierba. ¿Esta es la mentita? Exactamente. No de la mentada. De hecho, esta yo creo que es una clásica. Yo creo que las abuelitas en casa siempre la han hecho y tal vez hemos perdido un poquito. Aquí me gustaría mucho decirle a la gente que ¿cuál es la diferencia entre un té y una infusión? Recuerden que la infusión es una planta fresca que se pone a una temperatura de 60 grados centígrados. Okay, no más, familia. Okay. Si usted le sube temperatura, se desnaturalizan sus propiedades naturales. Ah, no, no, no. Entonces, okay, ya va a salir estresada la planta y usted también, porque no va a tener efecto. Va a salir contraproducente. Así es. Entonces, la menta de hierbabuena, vamos a cortar unas 5 o 6 hojitas por una taza. Okay. Con eso vamos a tener muy ¿es bien. ¿Es menta o hierbabuena o las dos? Las dos las pueden combinar, tienen efectos muy buenos relacionados hacia el sistema digestivo y también hacia el aliento. Entonces, pues antes de besar,
A ver, Sakir, sí, de una vez, ahorita, cómetela con todo y este... Me la llevo puesta. A ver, y entonces de este lado, mira de nada este más. De este lado, por ejemplo, tenemos unas poquitas más frescas. Por ejemplo, el hinojo, la manzanilla. Fíjense que a quien no le gusten las cosas calientes, pueden preparar con hinojo, que es esta planta, por ejemplo, que estamos viendo. Y la podemos colocar en recipientes de agua fría y no solamente nos sirve de decoración, sino también nos da un sabor con unos tonos dulces, claro, y sobre todo que nos refrescan mucho. Oye, por ejemplo, ¿nunca se han tomado un té de manzanilla frío? Oh, es delicioso. A mí también me gustan, sí, más las cosas, bueno, frías, entonces las y no pierde propiedades. Sin bronca. En efecto, mientras no suban de 60 grados centígrados y las dejen enfriar un poquito, no hay problema. La clave de la infusión es que la puedan consumir dentro de los primeros 30 minutos para absorber todas las propiedades. Es como el juguito de naranja, entre más fresco, mejor. Y luego, luego, ¿no? Todo. Sí, así es. Adentro. Y por ejemplo, los girasoles no solamente son para regalar y adornar, ¿también funciona? Exactamente, fíjate que es algo muy interesante. Ahorita que los girasoles también son símbolos de resistencia a nivel mundial por todo lo que está pasando. De hecho, claro, en Ucrania es la flor emblemática precisamente. Fíjate que los pétalos, que en realidad se llaman brácteas, estas hojas modificadas de color, las podemos consumir y son diuréticos y también nos ayudan mucho a problemas digestivos. ¿Ah, sí? Así es, entonces las podemos igual poner a hervir unas 10, 12 pétalos, brácteas, que es el nombre correcto, y vamos a tener justamente estos beneficios. ¿Y qué crees? Algo que también debemos de utilizar, mi estimado Carlos Aguirre, es, por ejemplo, ya endulcorantes naturales, como la stevia. Y aquí tenemos a esta stevia. ¡Ay, a ver! No la conocía. De hecho, esta es. Esta, exactamente. Esta plantita... Haz la tuya. Sí. Mira, la verdad, de hecho, sabe deliciosa. Quien tenga stevia en su casa, córtela, la puede degustar, la puede combinar con su café, con su té, con su comida. Y la gran ventaja es que bajamos mucho la cantidad de azúcar. Y sobre todo, que todo esto es natural. Uy, huele de... O sea, y si la arranco así, me la puedo comer. No, no la arranque, espérate. Está limpia. Ay, está limpia, limpia problema, para que la disfrutes. Limpia, es orgánica. A ver si siento que sabe o no. Y sale delicioso. Debe de saber. Tiene un saborcito. Y tiene un aroma delicioso, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Exactamente. Ahora sí, al rato te voy a dar un Oye, pesos. Pero por ejemplo... No, espérate. Por ejemplo, en los girasoles, ¿cómo sé qué girasol está ad hoc para poderme hacer un... Muy buena infusión, pregunta. No, porque a lo mejor me venden uno que no tengo idea, que esté más marchito, más, no tengo idea. Fíjense que estos aspectos son muy importantes. Todas las plantas que compremos para hacer las infusiones debemos asegurarnos que vengan de una producción orgánica o libre de productos, pesticidas o agroquímicos. Eso, fertilizante. Es lo que debemos tratar, exactamente. ¿Qué onda? Que estén y sean naturales. Entonces, es lo que les pedimos en casa. Ya ahorita ya hay muchas tiendas, muchos huertos, muchos lugares donde podemos encontrar nuestros alimentos orgánicos. Y sobre todo, Fabián, muy importante en casa, limpien sus plantas y sus pétalos antes de usar con agua fría. No les pongan jabón. No alcohol, no jabón, no nada de eso. Agua fría, bien fría, y con eso es más suficiente. Claro, porque estamos asegurándonos que viene de una producción orgánica. Si claro. No venía de una producción orgánica, sí tengo que desinfectarlos con jabón y con otros procesos. Vámonos Exacto. A lo seguro, ¿no, doctor Planta? Cientos. Exactamente. Oye, pues cultivarlas en casa. Sí, cultivarlas en casa está padrísimo. Muchas gracias. Un placer. Como ¿saben qué, muchachos? Nos voy a invitar a echarse un tecito. ¿Quieren? ¿Me quiere? Vámonos, no me quiere. Vámonos. Pajaritos, para me te, quiere. Para ti, para ti, ando, no me quiere. Espectáculos. Vamos así, vamos, arráncate, Anita. Anda pues, Vicente Fernández enfrentó varias polémicas y su amigo Gustavo Albite, que le digo que lo conocía muy bien, hace otras fuertes revelaciones. Era celoso en el escenario. El escándalo que enfrentó por supuestos tocamientos indebidos a mujeres. ¿Qué pensaba Vicente? Bueno, esto y más en esta entrevista. Don Vicente, ¿cómo es que siempre usted se ha presentado solo y ahora se va a presentar con muchos artistas? Y dijo, ¿pero con cuáles? Y le trajo un cartel donde creo que en Ecatepec estaba anunciado Vicente Fernández, la banda del Recodo, Julio Preciado y otras bandas, en fin. Ahí sí lo vi enojado, porque en ese momento le habló a Gerardo y le dijo, ya te dije que no me gusta que me revuelvas con el ganado. Y cortó la comunicación. Cuando Patricia estaba embarazada, él me dijo, a mí... La sangre me dice que no es mi hijo. Y yo se lo creí porque era un ser muy sensitivo. Y bueno, finalmente se comprobó que no era su hijo. Aunque él lo reconoció, llevó a sus hijos a registrarlo, al registro civil, y le confesó a doña Cuca, pero pues no fue tal finalmente. Vicente nunca dejó de estar enamorado de su esposa. Eso te lo puedo asegurar yo, porque mil veces me lo dijo. Yo no le conocí ningún escándalo, la verdad. Jamás, jamás, jamás. Inclusive cuando le achacaron ya muy cerca de su partida aquello del tocamiento, pues
Yo me reía porque Vicente no tenía necesidad de eso. Había muchas mujeres que lo admiraban, lo asediaban, que él hubiera podido escoger entre muchas. No sé, yo creo que no fue a propósito. Sinceramente, no, nunca creí que Vicente tuviera necesidad de eso. De verdad, de verdad. No era por ese lado. No había una desviación de ese tipo en la mente de Vicente. Yo, sinceramente, bueno, pienso que a lo mejor fue una casualidad. Vicente tuvo muchos problemas de tipo emocional, sobre todo, al final de su vida. Secuelas que tuvieron, que tuvo la operación de próstata, lo mermó para caminar. Él me dijo que ya no quería presentarse porque le daba pena con la gente. También me comentaba que se enojó mucho el día que hicieron la despedida de Don Vicente en el Estadio Azteca, porque querían en la empresa meterle muchos cantantes. O sea, que entrara alguien y dueto, y que le dijo, no, yo, es mi despedida, voy solo. Bueno, siempre quiso mucho estar solo. A lo mucho con Alejandro, obviamente, ajá, y cantó una o dos canciones, me parece, y Alejandro se bajó del escenario, pero dijo, es mi despedida, claro, yo quiero estar solo, no me van a hacer como un siempre en domingo, yo quiero solo, y así se lo cumplieron. Sí, por supuesto. Además, bueno, solamente alguien como él, pues puede hablar de la vida de Vicente, estuvo muy cercano, se sabe que fue muy cercano, y por supuesto, pues cada quien querrá defender, ¿no?, a su gente. Sí, porque yo le decía, o sea, pero están las fotos de Don Vicente tocando a las chicas. Uh-huh. Dice, pues, pero de verdad se le aventaba, no tenía necesidad de eso. Le digo, bueno, pero ahí están las imágenes. Dice, pues no sé qué haya pasado o por qué hizo eso, o de veras no se dio cuenta. Le digo, bueno, eso ya puede ser motivo de muchas discusiones. Sí, claro. Y del lado de Juan Gabriel, que es lo que escuchamos hace un momento, yo no creo que Gustavo Albite tenga que mentir, ni mucho menos. No. Y pues, por supuesto, del lado de Juan Gabriel, pues quieren defender, ¿no? A Juan Gabriel. Claro. Juan Gabriel, ¿no? Claro. Pero pues exclusiva, Anita, felicidades. No, qué bueno que sirvió para colaborar con Salem. No, Alejandra Guzmán confiesa cómo está en temas del amor. Hay un nuevo galán en su corazón. Es verdad que invitó a su expareja, Eric Rubin, a subir al escenario juntos. Ay, 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 vamos a escuchar. Alejandra Guzmán confesó durante la conferencia de prensa de su próximo concierto en la Arena Ciudad de México que se encuentra soltera y sin compromiso. Para nada, el amor ahorita no lo tengo presente. O sea, no es mi prioridad, como dices. Y creo que también viene con la etapa que estoy viviendo, que es amarme a mí. Por ahora, lo único que busca es entregarse a su público el próximo 30 de julio con este espectáculo. Este show ya empecé a ensayarlo. El que voy a presentar es totalmente nuevo. Tenemos unos mundos muy locos atrás, un escenario diferente, una producción con mucha tecnología. Voy a ser capaz de hacer cosas que no puedo hacer normalmente, pero me encanta poder traer a mi público algo nuevo, algo que a mí me impresiona, que me apasiona. Aseguró que ya se encuentra mejor de salud y no piensa en volver al hospital. Pues Dios quiera que no, pero al final la doctora me dijo que estoy súper bien y así me siento. Y ahora ya estoy más cómoda con mi cuerpo y estoy bien en cuanto a mis movimientos. Me doy cuenta cuando tomo clases de ballet de nuevo y de repente tengo que hacer un esfuerzo más grande, ¿no? Porque no sé si sepan que tengo dos caderas de titanio, pero nada me para. Al final creo que sirven mejor que las que antes tenía. También habló de la gira que prepara con Paulina Rubio, pues le gustaría que Eric Rubin sea uno de los invitados especiales. Yo sí le dije, oye, Eric, ven, estaría genial que aparezca. ¿Lo invitarían a subirse al escenario a cantar? Yo sí, no sé, luego si su mujer lo deje. Ahí está el problema. Quiero mucho a Eric, siempre lo he querido y lo he respetado y lo admiro como artista. Y claro, siempre en el rock and roll todo se vale, ¿no? Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Pues les digo que se ve mucho más mesurada, mucho más tranquila, además muy ilusionada, emocionada de esta gira que va a arrancar con Paulina, que les recordamos, los boletos se ponen a la venta hoy, y este concierto que va a ofrecer en julio, ella solita en la Arena Ciudad de México. Ya había ofrecido uno antes, hace como 2-3 años, le fue muy bien, me acuerdo perfecto, las fans se acuerdan que llevaron un globo gigante de estos
como tipo de una llantera, ¿se acuerdan? Que no es aerostático, es el grandotote, que es como una salchicha. Rentaron un globo así y pusieron ahí, ya sabes, su fiestecita. Y le fue muy bien así en ese concierto. Solita estuvo, abarrotó la arena, que quede claro. Mira, pues a mí me da gusto verla bien, ¿no? Uh-huh. Es una artista. Alejandra Guzmán es una artista grande arriba del escenario, lo deja todo, tiene muchos éxitos, así que va a conquistar a su público sin duda. Y también es una familia polémica, los Guzmán Pinal, pero pues ya también se nota que ellos dentro de su casa están tratando de arreglar sus situaciones, ¿no? Poco a que poco. Por eso Alejandra dijo, pues ya pedí ayuda. Un yakimeshi delicioso, amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Súper feliz, cocinita de viernes aquí con mis grandes amigos. Bueno, vamos a hacer un arroz frito mixto con varias cositas. Es una receta bien fácil que si sigues el paso a paso, va a ser súper rápido. ¿Es caserona? ¿Es caserona? Es caserona y vas a ver que la salsita te va a encantar. Pero bueno, aquí ya tenemos algunos ingredientes. Vamos a poner a chambear a Juan. Juanito, por favor, sartén bien caliente. Sí. Aceite por ahí. Venga. Y vamos a empezar friendo. Fíjense bien, aquí tenemos carne de res cortadita chiquita. Finita. Tiene que estar bien finito, ¿no? Empezamos con carne de res, mi querido Juan. ¿Pero picada o molida? Picada. Picada, no molida. Picada a cuchillo. Exacto. Cuadritos. Mientras tanto, yo voy a poner aquí a Charlie a cortar camarón. Charlie, cortamos camarón como de este tamaño, ¿vale? Me late, que ¿estamos poniendo ya? Ya, échale. No toda, como la mitad nada más. ¿Pero con estilacho? Eso, muy bien. A ver, yo soy un profesional. Perfecto, acuérdense, sartén bien caliente, aceitito para freír, sal, un poquito de sal. Ahora, Juan, al mismo tiempo puedes ir poniendo el pollo. Ok. ¿Sale? Pollito también cortado, chiquito. También. Se tengan cuidado. Oye, qué buen cuchillo, mi rey. Se los afilé apenas. Cuando quieras te afilo los cuidados. Ándale, a la mitad, exacto. Okay. Échale, muy bien. Y luego vean acá, tenemos el camaroncito que tiene Carlos, pero ese un poquito más hacia el final. Tenemos cubitos de cebolla, de zanahoria, Zanahoria, sí. Venga. Y tenemos que vaya también integrando, ¿no? Que vaya integrando. Y tenemos también calabacita cortada. ¡Ah, qué sabrosa! Recuerden siempre ir entregando un poco de sal también, sin miedo, ¿sale? ¿Cómo sin ven? Sin miedo al éxito, con oye, la pues sal, es una, échale. Es sin miedo al éxito, papi. Favoritos. Sí. Porque aparte son muy completos. Ahora sí que le metes mar y tierra porque le estás metiendo marisquito. Exactamente. Le estás metiendo proteína. Uf, fíjense muy bien, esto ya va ahí cociendo. Mientras tanto, yo con Charlie me voy a poner a hacer la salsa de cangrejo. Venga, mi rey. Esto es súper fácil. Fíjate bien, Charlie, ¿sale? Aquí vas a cortar tiritas de cangrejo, de surimi, ¿sale? Aquí, para que sea más fácil, cortas por mitad y luego haces tiritas. Okay. ¿Sale? Y de las tiritas luego sacas pequeños cuadritos, ¿vale? Ok. Clac, 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 ¿sale? Va, vamos rey. Con eso. ¿Cómo vas acá? Vamos, mira bien, qué bonito, qué rico. Vamos a agregar el camarón, que ya está aquí crudito, ¿sí? Para adentro. Mira qué rico. Ahora que se integre riquísimo. Bajamos el camarón se hace muy rápido, ¿ah? El camarón se hace muy rápido. Bueno, mientras Carlos está con la salsa. Charlie, te he visto más rápido, viejo. Pero, no, pero es que, ¿sabes qué? Con los cuchillos de aquí que no cortan, sí me rifo, pero este me vas a dejar sin uñas, hijo. Bueno, les voy a contar otro tipcito. Yo por acá voy a hacer la crepita de huevo. Sí. Vas, vas, y vas. Para eso necesito tener un sartencito muy caliente. Bato mi huevo, nada más. Normal. Sale, y acuérdense, sartén de teflón. Para que no se pegue. Habrá quien diga, oye, yo no uso el teflón. Bueno, hay rudos y hay técnicos. A mí me gusta ser técnico, ¿no? Muy bien. ¿Sale? Aquí aceitito. Y hacemos nuestra crepita. ¿Cómo ves eso, Juan? Está impresionante, Juan, y está pruébalo, muy parejito. Pruébalo, por favor, para muy ver parejito, cómo va de sal. Eso, mi Charlie. Mira, a ver, papá. Fíjense muy bien. Vamos acá a cámara con Charlie. Bien, Charlie ya tiene el cangrejo picado. Ya está, muchacho. Al bolecito, por favor, mi Charlie. Vámonos. Y fíjense, ingredientes. Mayonesa, queso crema, chilito picado y cebolla. Tú mismo, Charlie, velo armando. Mezclando, ya conoces esta salsa. Acá. Mézclalo ahí, por pobres. Favor. ¿Sale? Venga, vámonos. ¿Cómo sabe esto, Juan? Perfecto, le puse un poquito más de sal. Venga. Un poquito más de sal. Y yo voy con mi crepita de huevo, ¿sale? Bueno. ¿Cómo lo ven? Vámonos. Fíjense muy bien. Ya cuando Juan lo tiene así, lo que vamos a hacer, mi Juanito, sí, yo señor. Aquí ya tengo arroz oriental cocido. ¿Sí? Entonces tú lo que vas a hacer es integrarle la cantidad que tú creas. Y ahorita okay. vamos a sazonar ¿con qué? Va. Con salsa de soya, ¿vale? Bájale, jalea. ¿Cómo ves ahí? Increíble. Rico, papá. ¿No? Fiesta de colores Fiesta y de sabores. Fiesta de colores y sabores. Yo aquí tengo mi crepita de huevo.
A ver, Cristian, no estás en el mercado. Estamos haciendo cosas finas, este Cristian, por favor. Bárbaro. Ya, ¿dónde? Chicharrón con... Sí, no es tu puesto este. Sí, cálmate, que no es para vender. Bueno, ¿cómo ves, mi Charlie? Perfecto. Bien, mi rey. ¿Qué tal sabe aquello? ¿Ya le pusiste chile? Ya le pusiste chile. Ni que lo pagara, desgraciado. Eso, perfecto, a probar. Venga. ¿Con chilito, Cristian? Sobre. Y fíjense muy bien, mi crepita de huevo, la voy a cortar aquí también. Ahí vamos. Ok, es un buen integrando. Ahí vamos integrando, ahí vamos integrando. Y ponemos venga. Un poquito de soya para dar sabor. Eso. ¿Cómo ves, mi Charlie? Oye, es un huevito normal, ¿verdad? Un huevito sí. Revuelto. Es un huevito, sí, a ver, hecho a sartén, ¿no? No es por nada, pero me quedó sabroso, mi rey. Vámonos. Agregamos ahí la tomando. De huevo. Ahora sí está tomando ahora sí, forma es momento esto. Aquí de probar de sal, ¿vale? Va. A ver, ¿a qué hora? A ver, mi Charlie, ¿cómo sabe de sal esto, güey? No, espérate, ¿qué? Carritos. A ver, mi rey. Tú pones, estás haciendo ves, el tuyo. Vamos a ver si es cierto que como ronca duerme. ¿Cómo ves aquí ¿Qué pasado? ¿Qué es? ¿Qué te pasa, Zagé? Bárbaro. Les dije que nos guardaran, Denise, ¿te antojó? Ay, se ve riquísimo. A mí lo que se me antoja es precisamente preguntarte cómo te fue, porque ya me contaron que estuviste en un evento para mujeres que organizó Dando y Dando Todos. ¿Qué tal estuvo? Porque aquí vinieron a invitarnos y era en pro de las mujeres, para trabajar por ellas, por ustedes. Así es, Kiri. Me sentí muy afortunada porque me hicieron la invitación de forma personal y yo la abracé con todo mi corazón porque creo que todos tenemos un mensaje muy importante que compartir y el evento se llevó el día domingo. Okay. El día domingo. Y celebramos a las mujeres porque son fuertes, porque son guerreras, porque son luchonas y porque siempre están al pie del cañón por sus familias y principalmente por amarse a sí mismas. ¡Las amamos! ¡Las amamos! ¡Vamos! Familia de Sale y Sol, Dando y Dando Todos, habló desde el fondo de su corazón y nos invitó a ser parte de este maravilloso evento donde hablamos miles de mujeres, nuestras experiencias más profundas y desde el alma. ¿Qué les parece? Si me acompañan. Sostén la respiración. Ángel, abrazamos el corazón de muchas mujeres el día de hoy. ¿Cómo te sientes como líder de Dando y Dando Todos? Pues nos sentimos muy honrados de, pues en esta ocasión, poder abrazar toda esta parte femenina, ¿no? De empoderamiento a la mujer. Pues nos sentimos felices de haber podido, pues, empoderar. Afortunadamente se van todas con una sensación maravillosa, se van fuertes, se van felices, se van radiantes. Pues bueno, nos sentimos sumamente honrados de poder servir a su lado. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia? Fíjate que a mí me encantó el evento. De verdad que yo considero que estos eventos se deben hacer más seguido y a más gente, hombres y mujeres. Ahorita en el caso de las mujeres me encantó porque es una forma de traernos paz, de darnos fortaleza, de ver entre nosotras mismas hasta dónde podemos llegar. ¿Hubo un momento en que conectara contigo? Sí, claro. En todo momento. Cada una de las expositoras conectó en una fibra de mí que me hizo sentirme bien, en paz y tratar de seguir adelante en la lucha, ¿no? que tenemos día a día. Esta experiencia conectó con nuestro corazón, ¿verdad, Eva? Claro que sí, mucho. Y el darte la oportunidad de venir a un lugar y de tener un espacio para ti, te hace sentirte muy, muy valiosa y te enriquece mucho el alma y el espíritu. Verlas a todas ustedes aportándonos las experiencias, eso es lo más importante, que nos enriquece el alma y el corazón, porque son mujeres muy valiosas que han salido adelante y que al final eso es lo más importante, dar para que todo el mundo crezca como lo hemos hecho nosotros. Fue un evento muy bonito. Mati, ¿por qué fue tan importante hablar con nuestra niña interior? Una niña interior sanada es una mujer feliz. Entonces, la importancia de trabajar con la niña interior radica en sacar los rasgos positivos de la niñez para una vida más plena. Hablar con nuestra niña interior es sumamente valioso, porque solamente a través de eso podemos conectar lo que yace en nuestro corazón y podemos encontrar las respuestas que de repente preguntamos a la vida. Ha sido una gran experiencia con Dando y Dando Todos. Regresamos al foro de Sal y Sol. ¡Qué bonito! Oigan, y hablando de bonito,
bonito, de verdad. Ayer que compartieron una imagen de toda la familia junta, uno dice, ¡ay, milagros! Porque después de una pandemia, un embarazo de alto riesgo y un nacimiento prematuro, Claudia Álvarez está feliz de tener a sus bebés en brazos. De hecho, reapareció junto a su esposo Billy Robsar y en esta foto, que está espectacular, que ahorita vamos a ver. Claudia Álvarez y su esposo Billy Robsar reaparecieron ante las cámaras de televisión luego de convertirse en padres de los mellizos Clio y Billy, los bebés que nacieron el pasado 14 de enero. Sí, muy contentos, muy desvelados. Muy desvelados, a ver si aguantamos. Pero a ver si vamos a aguantar la obra. Son como una orquestita. Entonces de repente se calla una, se empieza el otro, luego empieza el otro, es una locura. Es impresionante, o sea, no es nada más el doble, es como el cuádruple de trabajo, pero es lo máximo. Claudia y Billy también son padres de la pequeña Kira, que hasta el momento no se ha puesto celosa de sus hermanitos. Obviamente todo es diferente, sí. Estoy con uno, luego me voy al cuarto con nosotros. Y asegurándose de que Kira no se sienta como de repente como desplazada y eso es muy importante. Y ha sido muy padre, ha sido muy linda, muy buena hermana mayor. Ante los desvelos, el cambio de pañales y la alimentación de los niños, confesaron cómo administran su tiempo en casa. Trabajamos en equipo, lo hacemos en equipo, nos turnamos. Un día ella duerme y otro día yo duermo, literal. Y entonces así nos vamos, por lo menos la mitad de la semana duermes bien. Pero pues ha sido increíble. Y fuimos muy afortunados también con el tema del COVID, ¿no? Que nos diera el Omicron, que es mucho más tranquilo. Y pues la verdad, no salimos mucho. Entonces ahorita ver tanta gente, imposible. Sí, es como de, ¡ay! No te la quieres. Hace mucho no nado. Al final agradecieron el cariño de los medios de comunicación al estar pendientes de su familia. Sí, la verdad, siempre se han portado ustedes súper bien con nosotros. Fue una forma de compartir de cierta forma que cada quien tiene sus batallas, ¿no? En esta vida y cómo tomamos responsabilidad de lo que nos está pasando y cómo tomamos las cosas de la mejor manera, pues para salir bien, porque hay momentos duros para todos, pero no sé, a veces me gusta compartir como lo que me pasa, o sea, es lo bonito, ¿sabes? De poder estar en contacto con la gente. Todos los días sale el sol. Rayo Machuca. Ay, esa es la foto que les digo, sí, que me enamoré en cuanto las vi, porque sí le batallaron, o sea, saber que tus bebés fueron prematuros, que estuvieron en el hospital, ellos los tenían que ir a visitar, pero la verdad es que han hecho una muy bonita familia. Luego veo imágenes que Claudia comparte donde le presenta a sus hermanitos a Kira, y pues, son toscos los bebés, entonces sí. Espérate, cariñito. Como dices, no salir de, o sea, si sales del hospital y no sales con tus hijos, qué horrible. Sí. Aparte, recordemos que la puso todavía muy mal Anita, perdón, cuando le dio positivo a COVID, que les dio Omicron, y se los tuvieron, pues ahora sí que retirar, ella aislarse y los bebés quedarse en el hospital. Es verdad. Clau, ya sabes que yo te quiero mucho, me da mucho gusto que estés bien, que tus bebés estén sanos y ya todos juntos en casa. Así claro. Es. A ver, ¿ustedes qué hacen cuando tienen dolor dental? Porque hay muchas personas que corren, otras lloran, algunas golpean cosas. Bueno, oye, nos embarramos con coñac. Dicen que es bueno. No, tu problemita de alcohol no lo traigas con nosotros, te lo pido, por favor. Eso es alcoholismo. Sí, pues sí. Es alcoholismo. A ver, ¿de qué están hablando? ¿De qué me perdí? Estamos hablando, pero déjame presentar al doctor y luego te atiendo, ¿va? El doctor Rodrigo López, que es especialista en ortodoncia y estética dental, está aquí con nosotros para decirnos qué es lo que sucede con nuestra vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, doc. Gracias. Tenemos muchas veces dolores dentales y no sabemos qué hacer, pero creo que después de un dolor profundo podemos caer en endodoncia, ¿cierto? Claro. ¿Qué es eso? La endodoncia es un tratamiento que nos ayuda a conservar la pieza por más tiempo. Mm. Antes, cuando no existía este tratamiento, lo que hacíamos era extraerlo para aliviar el dolor que nos daba el dolor dental, ¿va? Bueno, pues les explico. La caries llega a la pulpa dental, que es aquí. Un ejemplo, llega la pulpa dental, esta pulpa se inflama y eso genera muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque al inflamarse se comprime porque está bajo paredes duras, que es el diente. Claro, entonces, no tiene para dónde escapar, ¿no? Exactamente, claro. La presión no tiene para dónde escapar, presiona los nervios porque la pulpa dental está compuesta por nervios y venitas, ¿va? Entonces, como no tiene para dónde escapar esa presión, aprieta el nervio y duele. Entonces, lo que hacemos es... Es como el matrimonio del Tachi. Más o menos. Lo que tenemos que hacer es llegar a la pulpa, extraerla
desinfectar, se lava, se desinfecta, se instrumenta y luego se rellena de un material rosa que se llama gutapercha. Y así le podemos dar más vida al diente, así que tenerlo en boca por mucho más tiempo. Así como lo muestras, parece bien fácil, pero es bien doloroso, ¿no? O ¿por qué duele si te ponen anestesia aún así? Les explico, ¿qué pasa? Cuando tú te dejas muchísimo tiempo, pues se produce una infección. La anestesia no hace el mismo efecto, entonces puede llegar a ser doloroso. Cuando un doctor te dice, necesitas una endodoncia, es mejor que la hagas programada. ¿Por qué? Porque así te vas a evitar esa molestia. Normalmente la endodoncia no debería de doler. Entonces, si nosotros vamos al dentista porque tuvimos molestias y él nos dice, ¿sabes qué? La caries ya está muy cerca de la pulpa, empieza a haber inflamación crónica de la pulpa, eso ya no va a aliviarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es una endodoncia programada. Te anestesian, te quitan la pulpa, desinfectan y obturan. Y no tendrías por qué tener dolor. Si tú te dejas, claro que vas a tener dolor porque en la parte de aquí abajo se va a hacer infección, se llama infección periapical, aquí, en la puntita de las molitas, que es por donde entra el nervio. Y entonces la anestesia ya no puede generar el mismo efecto por todo ese pus, etcétera, que hay ahí. Pero entonces, ¿qué pasaría, Doc? ¿Qué pasaría? Imagínate que yo me duele el diente y no voy a que me hagan endodoncia, no me voy a checar y puedo vivir con el dolor, pero ¿qué pasa si no lo atiendo? ¿Qué tan peligroso puede ser? Exacto. Bueno, la pulpa se necrosa y te va a dejar de doler. ¿Qué pasa? ¿Qué, perdón? La pulpa se necrosa, se muere. Se muere. Ah, ok. La pulpa se muere, el nervio se muere y te va a dejar de doler en un tiempo, pero ya tienes una infección dentro del diente y en el hueso, que está en la punta de las raíces, ¿va? Entonces, probablemente 1, 2, 3 mesecitos no te pase nada. Tu dientito se va a seguir destruyendo y además se te puede causar una infección aguda. Estamos hablando de casos extremos, pero hay algo que se llama angina de Ludwig que pasa la infección a los tejidos blandos y puede llegar hasta el pericardio y entonces ya crear una endocarditis bacteriana. No, eso es horroroso, o sea, hay que checarnos. Claro, eso. ¿Cualquier dentista puede hacer una endodoncia? No. Yo les recomiendo que si tienen un problema de endodoncia o dolor pulpar, vayan con el endodoncista, que es el especialista. Es un tratamiento que requiere de bastante pericia y maestría para poder conservar el diente. Si no te lo hacen bien, te van a quitar el dolor en el momento, pero posteriormente vas a tener problemas. ¿Qué pasa si no queda bien relleno aquí esto y tiene filtraciones? Exacto. Tiene que quedar súper bien impactada la gutapercha. Si no, ¿qué pasa? Se reproducen las bacterias en el espacio. Tiene que quedar completamente sellado para que no se reproduzcan otra vez las bacterias. Oiga, Doc, es una pregunta muy tonta, pero ¿se puede contagiar? O sea, a través de un beso, la saliva, una cosa así, una infección así. No se puede contagiar, aunque no es sano estarte besando con alguien que tenga infecciones en la boca, porque obviamente... Pues que ¿cómo vamos a saber, Doc? Hazle un examen antes cuando los vas a besar. El aliento... Generalmente huele muy mal. El aliento habla mucho de eso, sí. Entonces, huele como muerto. Básicamente. Sí, básicamente. Oye, ¿y en cualquier diente se puede hacer una endodoncia? En todos los dientes se puede hacer una endodoncia. Hay dientes que ya llegan muy destruidos al consultorio, entonces hay que valorar si vale la pena esa inversión en esa pieza o ya necesitas otro tratamiento. Pero si tú te atiendes oportunamente, le vas a dar mayor vida de ese diente para conservarlo en boca y poder masticar con él por mucho más tiempo. Aparte, me imagino que ese tema de la endodoncia, que todo el mundo le tenemos terror, nada más escuchamos endodoncia y ¡ah! Se nos paran los pelos. Dentista. Pero imagino que ha ido evolucionando la manera de hacerlo, ¿no? Antes claro, era como mucho más complicado. Claro. Antes eran varias sesiones y varias citas. Ahorita hay muchos instrumentos que son instrumentos rotatorios, se llaman, y en una hora o dos, por máximo, podría estar lista. Claro, depende de cada caso. Si es un diente muy infectado, se dan varias citas para desinfectar el diente. Por eso es importante que si ustedes tienen dolor dental, acudan lo antes posible para que su endodoncia no sea tan traumática y sea rápida, fácil y podamos conservar el diente. Pues ya escucharon en sus casas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por iluminarnos la dentadura. ¡Vale! Te deseamos espectáculos antes que nadie, mejor que cualquiera, él sale el sol. ¡Vargas! Vámonos directamente, familia. Anoche de estreno, muchos famosos se dieron cita en la alfombra roja de la obra 7 veces adiós, protagonizada por Fernanda Castillo. Ahí María León salió en defensa de Yuri y Regina Blandón se enojó, se encanijó, se molestó. Mira. Varios famosos se hicieron presentes en el estreno a prensa de la obra 7 veces adiós, como Regina Blandón, quien molesta habló con la prensa y defendió a Eugenio Derbez de un rumor que nació en redes sociales, pues un seguidor le escribió que la habría victimado. Estoy muy emputada. Agarraron una palabra, el supuesto acoso que sufrió, para agarrar clics. Y si la gente de la prensa, que es responsable de pasar información sobre un tema tan importante y que nos atiene y que
de lo que todos somos parte, sin seriedad, no se puede. Entonces, de ese tema, eso es todo lo que voy a decir. Ya para siempre, ya, ya, acabé. Súper aliada, soy parte de la comunidad. Son temas roñosos, ¿no? Para mí Yuri siempre ha sido una artista icónica que desde que yo era chiquita me dio mis primeros consejos, mis primeras palabras. Como parte de la comunidad tengo un amor y un apoyo y una necesidad de defender ciertas cosas. Entonces también hay como una parte paralela en la que compartimos infinitamente nuestra carrera y yo mi admiración por ella. Siempre va a ser mi amiga, la adoro y respeto su opinión, más no la comparto, ¿verdad? No podía faltar Eric Heiser apoyando a su esposa Fernanda Castillo, protagonista de la obra. Reveló si es verdad que buscan un segundo hijo. En realidad no. Estamos concentrados en presente, en vivir la etapa tan hermosa, ¿no? Del año 3 meses que está a punto de cumplir Liam. Pasado mañana. Y no, ahorita pues concentrados en él, dándoles lo mejor de nosotros y dándonos tiempo también para seguir creciendo en lo personal y también como pareja, que es fundamental. También estuvieron presentes Rosana Nájera y Alan Estrada, quien escribió la puesta en escena 7 veces adiós con el corazón roto. ¿En qué momento de nuestras vidas? Porque 3 de este grupo, no voy a decir nombres, menos Salvador, estábamos con el corazón muy roto, estábamos en un momento de nuestras vidas románticas complicado y entonces ahora sí que nos sentimos el Adel del teatro porque hicimos una obra con el despecho. Han sido 3 años de trabajo. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Se me antoja esta obra, ¿eh? Sí. No, y Fernanda Castillo es talentosísima. Es una gran actriz. Una obra original escrita por Alan Estrada, que habla obviamente de desamor y que escribió cuando tenía el corazón destruido. Y ahí es cuando salen más cosas. Buenas noches. Imagínate las que va a escribir Nodal ahora. Sí, por eso estamos esperando ese disco. Imagínate las que va a escribir Nodal ahora. Estoy emocionada que estés con nosotros. Todos, contigo lloré, canté, me la pasé bomba. Y hoy también me viste. No digas que no mucho. No digas que no. No ¿verdad que sí, no están viendo mis hijos? Tú también lo pero sabes. Pero bueno, ¿qué? ¿Sabes el problemita también? Y los chicos. Oye, cariño. Son momentos, momentos. Oye, estás estrenando tu nuevo sencillo, sí, Me Quiero. Me fascina el nombre. ¿Tú te quieres mucho? Ay, aprendí a quererme. Aprendí a vivir conmigo y a conocerme y a quererme y a entender que el primer amor de la vida de uno tiene que ser uno. Eso. Así hacemos los argentinos, sí, hasta que aprendemos a querernos. Sí, así es. Difícil. Lo que pasa es que ustedes aprenden muy chiquito. Desde muy chiquito. De demasiado, chiquito, sí. Demasiado autoestima. ¿Lo vas a cantar en la maraca, supongo? Voy a cantar en la maraca, que ¿Mañana? Sí, ya sí, mañana. Ya me quedan horas. ¡Qué bonito! Oye, quedan pocos tickets. ¿Y estás nerviosa? ¿Estás nerviosa de para nada. A mí cantar me parece que es como el pececito que está fuera del agua, claro, y lo mete. ¡Ay, qué rico, qué rico! Es tu hábitat. Ese es mi hábitat, ese es mi estado natural. ¿Qué crees? ¿Qué? A ver, que tenemos una sorpresa aquí para ti porque llegó, ¿verdad?, la ruleta de qué duele más. ¡Qué duele! Tú sí sabes qué duele. Ahora bueno, sí sé me cómo ha platicado, duele. Me ha platicado. Espérate, ahora a ver, sí sé cómo salió duele aquí. No, espérate, vamos a darle vuelta, tú le das vuelta. Ajá, y entonces depende de la figurita que sale acá, es la pregunta, dale, que te vamos perfecto a hacer. Tres preguntas. Oye, eso hace 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale, dale, Karina. Son fuertes, son bravas. No, espérate, no lo asustes. Ay, no. Oye, que eche entero esto. Ahí está. ¡Epa! Un ladito. ¿Dónde, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, Radio Gaga. Escucha muy bien, ¿eh? Tienes que ser sincera. ¿Qué duele más? Ajá. ¿Un parto? Joder. ¿O amar a quien no se, se debe? Debe. Oye, híjole, prefiero el parto. ¡Ah! Definitivo, sí, porque claro, es un momentico. Ahí se quita. O sea, eso, rapidito, ra, y se acabó el dolor. O sea, duele más amar. Lo otro sí te puede durar un poquito. Oye, ¿esa rola tú la escribiste? Sobre, no, la escribió Rudy La Scala. Okay. La que voy a cantar a continuación la escribí yo, pero esta sí la escribió Rudy La Scala. Okay. Igual que los éxitos, ¿a quién? ¿A quién? Sí, se como duele, sálvame. Muchos temas icónicos de mi claro carrera. Las pero a todos nos quedaban en el saco cada vez que las oímos. Oye, nos siguen quedando, Carlitos. No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando las canté la primera vez, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Claro. Entonces, no sabía cómo dolía. Ahora sí. Ahora sí, hermano. Oye, pero vale la pena, ¿no? Porque por supuesto, cuando se ama profundamente, duele. Oh, sí, duele mucho. Y el que no ama con todo... Pero oye, bien, qué bonito que duela, porque eso quiere decir claro, que... Claro, que amaste, ¿y pasó? Ustedes, los artistas, o sea, de pronto tú te sientas en tu casa a escuchar tu música. A escuchar menos.
¿Nunca, no, nunca, no, nunca oyes tus canciones? No, no, no. No, no es la cierto. La verdad que no, 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 no. Es como los actores que amamos nuestros votos. Sí. Yo me veo diario. Ah, porque tú tienes un tema de ego. Dale otra vueltita, mi Cari, para que salga otra, sí, otra preguntita. Sí, vamos. ¿Qué tal? Ojalá que no se repita, si no la cambiamos. Échale. No, sí, sí, venga, venga. Yo quiero el patín. Ahí está. ¡Ándale! ¡Ay, el Rubik! El Rubik, mi querido Juanito, dice... A ver, ajá, ¿qué duele más? ¿Otra un vez con cólico? Y bueno, porque sabes, tú planteaste así el mira. Tema. ¿Qué duele más? Ajá. ¿Un cólico o vivir en el mismo techo que tu suegra? Oh. Está difícil, la verdad. ¿Tienes algo más sencillo? No, 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 esta es la que corresponde. El cólico se pasa, ¿no? Sí, el cólico sí. También se pasa. El otro es dale, dale. Te voy a confesar, yo no tengo suegra. Ah, no sabes. Ese es el éxito de mi matrimonio. ¿Pero tuviste alguna vez? ¿Alguna novia? Nunca tuve suegra o... Si la tuve, yo la neutralicé. Simplemente no existía para mí. No me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Y si no me acuerdo, buena mujer inteligente desde luego. Y ahí estaba la última. Claro, venga, venga. ¿Qué duele más? Ajá. ¿Un golpe en el dedo chiquito del pie? ¡Auch! Que duele mucho, además. ¿O un encuentro pasional de menos de un minuto? No. Cari, estamos oye, aquí. Me dijeron que era una dinámica divertida. Me viene con esta profundidad. Que, a ver, ¿me puede repetir la pregunta? Un golpe en el dedo chiquito de pie. O menos de un minuto. Que el caballero dure en la pasión menos de un minuto. Eso es lo que más duele. Sí, totalmente. ¿Tú sabes por qué? Yo lo sé, yo lo viví. Me duele hasta morir. Y nada puedes hacer. Seguimos aquí en Sale el Sol y de verdad es para nosotros, nos llena de emoción participarles esta noticia de nuestra compañera Verónica Toussaint, que hay que decirlo, es una guerrera y compartió la mejor noticia que nos podía dar porque concluyó una etapa más de su tratamiento de quimioterapias contra el cáncer de mama y dice, se acabó este ciclo de 16 quimios, todavía falta, pero hoy se termina este ciclo que sin duda es el reto más grande de mi vida. Perdón. Pero con su amor y su energía, todo fue más fácil. Gracias infinitas. Y gracias a ti, Vero, gracias a todas esas mujeres que hoy están en esa lucha, que no se dejan, que siguen adelante, que saben que hay mucho más que dar. Y de verdad, desde aquí queremos darte un aplauso por ser esa guerrera, como todas esas mujeres que hoy por hoy están luchando y que dicen, no me voy a dejar. Muchas felicidades y seguimos para adelante. Un abrazo cargado de buena energía, muchísima salud, Vero, vas muy bien. Así es. Seguimos con la buena noticia porque mira nada más esta foto que compartió Juan Soler para felicitar a alguien muy especial. Se trata de su nieta Alfonsina, que cumplió un año de edad con este mensajito que puso en sus cuentas oficiales. ¡Feliz cumple, Alfonsina! Con todo mi amor, eres la luz de Valen, su hija y su esposo Pablo, y esa luz nos alumbra a todos los que te tenemos la fortuna de compartir y formar parte de tu familia. Te amo, nieta hermosa. Vean nada más, ¿eh? ¡Ay, qué hermosas imágenes! Que además tuvo que esperar muchísimo tiempo para poder conocerla debido a la pandemia, porque cerraron fronteras, no podían salir, también pues los cuidados que uno tiene que tener con un bebé, pero afortunadamente ya la conoció, como estamos viendo en estas imágenes, y qué tal que ya cumplió su añito. Un año, un abuelo. Ahora sí que está en la lista de los abuelos más sexys del espectáculo. Sí, sin duda. Sí, 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 sí. ¡Nominado! ¡Felicidades, Juan! Gracias, chicos, gracias. Mi hermosa Alfonsina. Qué esa. Belleza. ¿Qué se siente ser abuelo? Sí, y tan guapo. Ahí voy contigo, te voy a dar un beso, les voy a dar un abrazo. Eso. Vente para acá. Ahí vamos a ver, hombre. Qué padre, ¿verdad? Ser abuelito. No, las imágenes están bellísimas, de verdad. Está hermosa parte, Juan. Dicen que uno como abuelo se le explota el corazón más que con los hijos, ¿es real? ¿Sabes lo que tiene que...? Sí, fue una emoción muy grande cuando tomé a la hija de mi hija claro. en brazos. Entonces, sí es un amor diferente, es un amor... Es como trasladas el amor ese y sí se potencia. Ahí está, mira lo que es. Además, ya no tienes que educar. Ya no y además, empieza a llorar mi amor. Es que dicen que... Vamos a echar una copa. ¿No? Sí, claro. Los hombres están para consentir, no para educar, solo para consentir. Definitivamente, exacto. Sí, está muy consentida. La presión de la escuela de que sea de tu hija. Definitivamente. Ay, un beso enorme hasta allá, mi querida Alfonsina. Valen, te amo con todo el corazón. Gracias, Juan. ¡Ay, qué hermoso! Okay, gracias, Juan. Gracias, adiós, adiós, adiós. Ahí está. ¡Qué
belleza de imágenes. Oye, y seguimos con la información. Porque les cuento que en medio de dimes y diretes, en unos días habrá elecciones en la ANDA. Muchos, como Mayra Rojas, han criticado el manejo del dinero y la falta de medicinas. Elizabeth Aguilar, quien forma parte de la administración de la ANDA, pidió derecho de réplica para hacer estas aclaraciones. Luego de que Mayra Rojas y otros actores que están contendiendo en las elecciones que se llevarán a cabo en la Asociación Nacional de Actores para renovar al Comité Ejecutivo aseguraran que desaparecieron más de 30 millones de pesos durante la pandemia, es Elizabeth Aguilar, actual coordinadora de secciones y delegaciones de la ANDA, quien habló al respecto. En la pandemia no se desaparecieron 17 millones, perdón. No se puede hablar tan así, hablar por hablar. Sin informarse y dar una mala información también a ustedes los medios y a otros compañeros que de oídas dicen, ay, ¿cómo en la pandemia se desaparecieron? No, perdón, no se desaparecieron. Desde el 2015 ha habido un desfalco tipo robo hormiga que afortunadamente este comité ejecutivo lo paró ya porque descubrimos cómo era ese robo hormiga. De hecho, hay imputados 7 compañeros y algunos ex empleados. La actriz fue contundente al explicar que la ANDA sí ha rendido informes de todo lo que se hace y que incluso está de manera digital en la página del sindicato. Si no les llega a ellos es porque ellos no se meten, porque ellos no están atentos a las asambleas. O sea, tiene años de no aparecer en una asamblea, perdón, pues nuestra obligación como socios es asistir a las asambleas y si no puedes asistir porque estés trabajando, porque estés fuera o porque estés X, tú tienes entonces la obligación de meterte por lo menos a la página de la ANDA y investigar e investigar. También puedes ir a las oficinas y decir, a ver, ¿me pueden informar de esto? De igual manera, dijo que lo dicho por Mayra Rojas hace unos días sobre que no hay medicamentos en la ANDA es mentira. Justo en la pandemia y desde entonces, la ANDA no ha dejado ni un día sin medicamentos a los compañeros actores de hospitales y sobre todo de su jubilación. Entonces, ¿por qué decir algo que no es cierto y que sí, quizá hubo uno o dos días donde nos cerraron una farmacia? Porque lógico, cuando no te cae el recurso en el año de pandemia que se tuvieron que suspender todas las producciones, cayó ahí una gotita, dos gotitas, pero eso poquito que cayó, pues se trató de optimizar, ¿no? Eficientar ese recurso, pero ¿para qué? Para darle prioridad a la salud de los compañeros. Entonces, eso es muy importante. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ahí está su derecho de réplica, pero se dividen opiniones, porque sí hay quienes dicen no hay medicinas en la ANDA, no hay medicinas para la casa del actor, hay un robo hormiga, entonces, pues bueno, aquí está lo que está explicando y los invita a que vayan a revisar los documentos, que creo que es lo más importante. Dice, estamos en pandemia, entiendan que no hay mucho, que no estamos recibiendo mucho, y lo poquito que se recibe, que les entrega a los compañeros enfermos, ¿no? Así es. Tenemos más familia, vámonos directo con Manolo, que ya está listo en el concurso más exitoso de la televisión. Así es, querido Héctor, esta mañana regresa por cuarta semana consecutiva Monte Trucha. La sección en donde ponemos a prueba nuestras habilidades de improvisación. Exactamente, y tendremos dos equipos, ¿no? Ya sea la sándwich, el equipo, digamos, cacheteado por Manolo. ¡Ah, y Manolo, eso! ¿Por cuál será? Oye, si es el equipo de Manolo, vamos a poner los michotes. Oye, pero siempre ganamos, perdón. Y el equipo de Sajida acá con este parque. ¿Cómo nos pondrían? Pero simplemente los ganadores. Los Pikachu, vamos. Los Pikachu, sí, los Pikachu. Métanse. Los michotes. Y ya saben, ¿no? Ganará el equipo que se ponga más trucha a la hora de improvisar. Ya, ¿no? Se la saben, dos integrantes de cada equipo pasarán a improvisar la historia. Queremos sacarnos de aquí unas tarjetitas. Aquí. Y los líderes del equipo van a poetizarla. Exactamente. A ver, Juan, cógele mi repa, que veas que Águila. A ver, Chen Volado. Águila. Águila. Pero ahora tú y yo vamos a recitar. Ahora es la lección. Empiecen ustedes. A ver, la lección, vas. Ahí les va.
¿Listos? Pongan el tiempo, por favor. Tú eres conmigo. Una, claro, venga, vamos, equipo. Dos, empiezas tú, tres, ¿no? Comenzamos. ¡Fantasma! Un día estaba en una hacienda durmiendo y se me apareció un fantasma. ¡Elegante! El fantasma era súper elegante. Venía vestido con un frac negro bien divinísimo. ¡Apachurro! Y de repente se encontró una mujer hermosa recostada en una hamaca y le dijo, ¡apachurro! ¡Llamada! Pero cuando ya iba a empezar el acto de lo que viene siendo, que le entra una llamada. ¡Planeta! Y dijo, oiga, le hablo de otro planeta, deje ahí. ¡Disfraz! ¡Deje ahí! ¡Deje ahí! Así le decían en el portero. ¡Deje ahí, deje ahí! Y entonces le dio tanta pena al fantasma que dijo, ya no se me va a armar, mejor me voy a buscar un disfraz. ¡Hollywood! Un disfraz de esos villanos de Hollywood para que le den miedo. ¡Aplanadora! A ver, otra vez, ¿qué dijiste? Para que le den miedo. ¡Aplanadora! Aplanadora. Bueno, le dio tanto miedo que dijo, mejor me voy a cambiar por un disfraz de Pikachu y este lo voy a echar a la aplanadora. ¡Traje! Y pues quedó aplastado el traje. ¡Dos! ¡Uno! No, ¡se acabó! Ya, nada más porque es de mi equipo, pero si no... Y ahora Sahil va a tener que recitar esto. Échenle la música. Quiero, tú puedes. Aquí te ayudamos, ¿qué sigue? Era el año de 1932, cuando de repente un fantasma apareció en un palacio real. De repente le pusieron un disfraz de Dorotea. Dorotea la amaba a ella. Y de repente llegó un cochambre y se puso su traje. El cochambre estaba lleno de melcocha porque no sabía qué hacer este bello fantasma. De repente se fue a trabajar a Hollywood donde dijeron, toda la melcocha será hecha por ti y para ti. Estoy inventando. Estoy inventando. Es que bébela soplando. ¡Fuera, que sea, fuera, 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 fuera! Estaba viendo a través de las cortinas. Cuando de repente se me voló el chuchuluco. Equilibrio. ¿No? Y guardando el equilibrio me di cuenta que ese chuchuluco me pertenecía. Bigote. Al mismo tiempo que el bigote que traía, que era postizo, que era así larguito, larguito, larguito. Buzo. Buzo. Bueno, ese bigote lo perdí un día que estaba buceando, o sea, estaba vestido de buzo. Fregando. Y me andaban fregue y fregue, o sea, me estaban fregando para que me metiera a nadar. Calzón. Pero claro, ¿cómo te ibas a meter a nadar si no traías calzón? Vaquero. Sí, uso calzón, pero un calzón vaquero de esos que traen sus pistolitas a los lados, ya sabes. Muy bien. Hielo. Oh, lo que pasa es que en realidad te daba miedo porque el hielo lo hace ver mucho más. No, hombre, ¿cómo que más así? Se ve como un monstruo, Juanito. Tú no te confundas. A ver, oigan, creo que sí ganamos, muchachos. Necesito música, por favor. Más con todo, vamos. Un día vi a través de las cortinas, cuando de pronto me di cuenta que, el chuchuluco voló. Eso. Y de repente me doy cuenta que los bigotes estaban grandes, grandes, grandes. Pero yo los necesitaba para ponerme el traje de buzo. Me metí al mar, bailé entre las olas. Me estaban fregando y fregando para que siguiera haciéndolo porque me estaba saliendo muy bien. ¿Eso? Y de repente... ya se le fue. Me puse un traje de baño. Estoy inventando todo. Sí. No es cierto. Me puse un pantalón vaquero cuando salí del mar para verme espectacular. Caminé hasta mi casa. Bien, de repente... Bien. El monstruo. ¡De repente vi un monstruo! Y dije, no, es Carlos Arenas. ¿Cómo estás, muy bien, Carlos? Muy bien. Claro que Manolo le sacó, o sea, no representó. Para la otra. Oye, llevo dos semanas perdiendo, yo tenía que celebrar con mi equipo. Nada más quiero saber quién ganó. Exacto. Lo mejor es que ustedes desde sus casas podrán votar en este momento. Pantalón de vaquero. Nada más. Es el Arroba Sal Sol TV y voten por Team Manolo o Team Sahid. Manolo. Team Manolo, por favor. El que no se animó o el que no salió. Llegó el momento de la verdad. ¿Quién ganará el equipo? Mejor historia, mejor interpretación. ¡Ahí va! ¡69! ¡Vamos! ¡Vamos!
ganamos. Fue la mejor historia de nosotros, pero ustedes la interpretaron. ¡Dale, gracias! ¡Gracias!